general, vamos a grabar las sesiones de trabajo. Entonces, por ejemplo, si alguien no puede estar, comunica por correo electrónico, luego puede acceder a la grabación, cumple con unas, digamos, como con unas acciones y miraríamos, digamos, que pueda como cumplir con los tiempos. Pero esto no puede ser algo reiterado, digamos que sería como un, debe ser algo, pues, que en forma fortuita ocurra, ¿sí? No puede ocurrir que alguien no venga nunca y al final valide porque vio todas las grabaciones en el laboratorio, ¿no? Vamos a ser, digamos, como muy, muy cuidadosos de que al concurso accedan quienes, pues, estén mucho más como atentos a todo el proceso, ¿sí? En eso también somos, pues, muy sinceros. Nos interesa conocer su conocimiento para que, digamos, esto esté mucho más enriquecido. ¿Qué va a pasar en el festival luego? En el mes de agosto, bueno, en realidad hacia mediados de julio, vamos a abrir la convocatoria Cuentos de Barrio, que es la que ya todos conocen también, que son los cuenteros de las localidades, los cuenteros de los barrios. Todos ustedes han estado en esos procesos los años anteriores. Se presentan para los talleres de narración oral que vamos a hacer en el mes de agosto, ¿sí? Esos talleres van a ser el 7 de agosto, el 8 de agosto, el 15 y el 22 de agosto en horas de la tarde. Entonces, en esos talleres pues van a estar las gentes de las localidades, ese es el trabajo que nos va a ayudar a hacer muy especialmente Paola Sarmiento. Toman esos talleres las personas de las localidades como los años anteriores y las narratones las vamos a hacer el día 28 y 29 de agosto, viernes 28 y viernes 29 de agosto por este medio, por Zoom, y se retransmite por, o se transmite, digamos, en Facebook Live, cada una de las dos narratones, y después pues las funciones ya grabadas, digámoslo así, las ponemos en YouTube. De esas narratones que van a ser el 22 y el 29 de agosto en esa convocatoria Cuentos de Barrio, saldrán tres ganadores, o sea, tres cuenteros nuevos de las localidades o jóvenes cuenteros de las localidades que van a participar en el festival. Y los dos que ganan el laboratorio, o sea, que ganan la producción de su obra en el laboratorio, ya quedan automáticamente invitados a formar parte del festival en la tercera semana de octubre. ¿Esto qué significa? Significa que quien gana el apoyo del laboratorio tiene el mes de septiembre y la mitad de octubre para crear su obra. O sea, no es que se ganó el y mire a ver cuándo estrena, no. Va a estrenar en el festival la tercera semana de octubre. Entonces, el festival está constituido de los dos ganadores del laboratorio, los tres ganadores de la convocatoria Cuentos de Barrio, vamos por cinco cuenteros, y cuatro cuenteros de gran trayectoria que el festival va a invitar directamente. Y esas funciones las vamos a hacer entre el 19 y el 24 de octubre, es el Festival Ágora 2020. ¿Listo? Para que tengan, digamos, como un panorama general de lo que va a ocurrir este año. Y a lo largo de todo ese proceso, vamos a hacer la sistematización de la experiencia. O sea, Paola Díaz y Paula Ruiz van a estar todo el tiempo con ustedes. Ahorita, digamos, nos van a explicar un poco de qué se trata el proceso. Generando, pues van a estar en todas estas sesiones de laboratorio, van a levantar como unas bitácoras del laboratorio para mirar qué información prevalece, digamos, en estas sesiones. Van a generar unas categorías de análisis relacionadas con la narración oral de historias y con estos procesos. Y así a finales de octubre vamos a tener la revista Cuentería número 3, que debería haber salido el año pasado, pero pues saldrá este año. Es una publicación digital en la cual estarán los cuentos de ustedes, de ustedes los que quieran publicar cuentos en esa versión de la revista, pueden hacerlo. Un artículo que es, digamos, como el resultado de la sistematización de la experiencia, que se sacará del informe de la sistematización, y algunos artículos especializados sobre narración oral. Y esa publicación la tendremos puesta ya en la red la última semana de octubre. Y ahí cerramos el proyecto Ágora 2020. Y pues esperamos que podamos proyectar mucho más, digamos, el festival, pero pues creemos que este componente del laboratorio pues es algo muy interesante y algo muy, muy importante, no solamente para nosotros, sino también para la narración oral. Porque como decía Paola,
Sarmiento hace un rato. Este festival tiene una historia que pues rápidamente les reseño. Hace algunos años de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar hablar de un festival que se llamaba Pura Palabra. No sé si ustedes escucharon hablar alguna vez algunos de un festival llamado Pura Palabra. Era un festival internacional, era un festival por el cual, digamos, trasegaron los cuenteros internacionales más importantes desde el año 2005 hasta el año 2015. En el año 2015, nosotros hicimos una evaluación del evento, pues nos dimos cuenta de que sí, efectivamente, habían pasado por nuestro festival todos los importantes cuenteros del mundo, pues que los cuenteros nacionales también habían estado, los cuenteros de Bogotá. Pero ¿qué encontramos? Encontramos que ese formato de evento no aportaba sustancialmente a nuestro objetivo, que es el fomento de la narración oral en Bogotá y en Colombia. ¿Y por qué no aportaba sustancialmente? Porque la narración oral empezó a perder como terreno en el ámbito, digamos, de lo escénico en la ciudad. Nos dimos cuenta de que la narración empezó a perder un terreno importante que tenía, y es porque los cuenteros de Bogotá no estaban teniendo como unos suficientes espacios. O sea, nosotros sabíamos que había un montón de gente interesada en contar cuentos, pero como que esos espacios se cerraron. O sea, se volvió, digamos, el sector un poco hermético, ¿cierto? Y circulaban solamente algunas personas como de renombre y unos pocos que iban como surgiendo ahí, porque Bogotá de Cuento, que fue el proyecto sectorial, sí permitió entre 2007 y 2014, pues que hubiera mucha, 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 mucha movilidad de narradores, muchos narradores nuevos, ¿cierto? Pero luego se perdió esa movilidad, tal vez también porque el proyecto decayó un poco en ese sentido. Entonces nosotros decidimos cambiar el perfil del festival, lo volvimos más de un carácter distrital y lo enfocamos en la ciudad y en las localidades. Y en buscar que la gente de las localidades empezara a contar historias. Y lo logramos. En el 2017 tuvimos la primera convocatoria de cuentos de barrio, de la cual formó parte, por ejemplo, Laura Micaela Zuleta, que está aquí en este grupo. ¿Cierto, Laura? Bueno, ahí estuvo Laura Vergara también. Bueno, hubo mucha gente. Yebraín, que está, se inscribió al laboratorio, pero no ha entrado todavía. Pero bueno, hubo bastantes personas. Y logramos una gran convocatoria y logramos además un impacto como lo queríamos. Entonces, 2017 tuvimos eso, 2018 lo repetimos. El año pasado tuvimos, digamos, como un momento más como llano de evaluación del proyecto. ¿Y qué encontramos? Encontramos que la gente que empezó a contar cuentos en el año 2017 está circulando. O sea, todos circulan en la ciudad. Laura circula, Wendy circula, Laura circula, cada uno está circulando, Lisette circula, todos están circulando, se están presentando, ¿cierto? Pero encontramos que falta un espacio para cualificar sus obras. O sea, tal vez estamos en un hacer muy intuitivo y no hemos tenido el espacio para una formación mucho más integral, un poco más, digamos, a profundidad con relación a la narración oral de historias. Y es por ese motivo que planteamos este laboratorio de narración oral, para que podamos meternos a profundidad. Entonces, en este laboratorio no vamos a trabajar sobre las bases de la narración oral. O sea, no vamos a empezar a trabajar qué es contar un cuento, qué es un narrador oral. Digamos que eso lo vamos a pasar muy rápidamente y nos vamos a dedicar más al tema de qué implica hacer un montaje escénico, en este caso para la cuentería o para la narración oral. ¿Esto? Y la idea es que entre más preguntas surjan, pues más vamos a poder enriquecer todo este proceso del laboratorio de este año. Entonces, a ese objetivo también corresponde este espacio de laboratorio. Quisiera ahora entonces darle la palabra a todos para que cada uno, digamos, nos cuente por qué se inscribió al laboratorio, cuál es su objetivo, qué es lo que Se fue el quiere lograr audio. en este espacio, ¿sí? El audio se fue. ¿El mío? Pero yo lo tengo acá. Yo ¿Me escucho. escuchas? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Ajá, Ah, sí te bueno. escuchamos, sí. Orlando, ya no me, me Sí, se ¿Orlando está? escucha. Orlando, ¿escuchas? Bueno, Orlando, ¿con qué? Me dice Orlando que el audio se fue. Bueno.
Entonces, le voy a dar la palabra a cada uno. Brian, si quieres, bien, bueno, bienvenido Brian Cano. Si quieres, por favor, te presentas al grupo, nos cuentas tu expectativa, por qué te inscribiste a este laboratorio y si quieres, le das la palabra a otra persona del grupo que veas aquí, digamos, en los sobrenombres de cada una de las fotografías. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Brian Cano. Pues principalmente me inscribí al taller, al laboratorio, debido a que pues Yoraín me invitó, sí, me sugirió, ven, ve a Ágora, es un buen laboratorio para pues tú que estás iniciando en este proceso. Yo llevo ya con ellos casi 2 años, con la parla narración oral. Al comienzo, pues digamos que fue un poco complicado. Yo soy amante de la literatura y estudio licenciatura en literatura y lingüística. Y referente, obviamente, a todo este plano de la narración oral, me he encontrado, obviamente, con maestros muy cercanos, como es Freddy Ayala, como obviamente, pues, Yebraín, como es Bicho, incluso también conozco a Lauren. Y frente a eso, pues, se ha tejido una perspectiva mía. Digamos que mi expectativa es de pronto lo que mencionabas, Juan, en el sentido de que pues uno ya se convierte como en creador de cuentos, siempre en los mismos espacios, y uno pues desea ya presentarse, digamos, en un escenario totalmente diferente, con una puesta en escena, con la caracterización de un personaje. Y creo que, digamos, cuando leí las bases del concurso, yo dije, bueno, vamos a apuntarle a esto. Digamos que también bajo mi perspectiva, yo propuse obviamente a través de la ciencia ficción, que es pues un tema que me apasiona demasiado y que no he visto que los narradores pues se tomen a profundidad. No existe un marco historiográfico o de crónica, en el sentido a través de la narración oral, de un cuentero que se valga en la ciencia ficción. Entonces, esta es mi propuesta y pues esperemos poder realizarla. Bueno, muy bien, Brian. Ya, yo estuve mirando, ya revisé todos los, digamos, como los objetivos de cada uno. Brian, hay una cuentera que se llama Carolina Rueda. ¿La conoces, a Carolina? Sí, claro. Digamos que ahí también tomé muchos elementos de la narración que propongo. Bien. Carolina, en el año, más o menos como en el año 91, más o menos, 90, 91, hizo un espectáculo que se llamaba El Hombre Ilustrado. El Hombre Ilustrado es un cuento de Ray Bradbury, ¿sí? Y ella ahí cuenta varios cuentos de Ray Bradbury. O sea, digamos que hace eso. Te lo cuento como para que lo sepas, que hay como un antecedente. No estoy diciendo nada, okay, pero vale. Me parece súper interesante el hecho de la ciencia ficción, sobre todo porque en este momento que estamos viviendo está muy cuestionada la ciencia ficción, ¿no? Porque estamos viviendo muchas cosas que pensábamos que era ciencia ficción o que no íbamos a vivir nunca. Entonces es interesante, digamos, el tema. Pero bienvenido, Brian. Vamos a intentar cosas. Bueno, ya digamos como en el cuerpo del laboratorio nos vamos a sugerir películas. Supongo que ya viste Blade Runner. ¿Viste Blade Runner? Claro, pero la del 92. Hay que ver la del 92. No. Yo he visto toda la secuencia, incluso, okay. O sea, todas las secuencias de la película. Hay mucho, digamos, material referente a esto y digamos que hay que ser muy objetivos y también, digamos, como tejer el vestido a la medida. Porque, muy bien. Digamos, uno puede tener, digamos, gran bagaje, pero la idea también es que los cuentos contengan más contenido, muchas veces emotivo, que pues obviamente el sentido a veces también literario. Muy bien, Brian, una pregunta. Dijiste al principio que era complicado y como que nombraste esa complicación con relación al hecho de que tú estudias literatura. Digamos que siempre ha sido como apasionante, y cuando yo entré a la narración oral, o digamos que yo sentía que la literatura se quedaba ahí. O sea, se queda en lo escrito, no trasciende, ¿sí? Entonces, digamos que yo cuando me acerqué a la narración oral, digamos, es como que el cuento tiene vida, obviamente a través de mí, y va a ir a otra persona y así sucesivamente. Lo complicado muchas veces, y eso a lo que voy, es que a partir de la ciencia ficción hay personas que les gusta y otras personas que simplemente se van a aburrir, no les va a apasionar.
Entonces, lo complicado es eso, cómo llegar a ese punto que realmente le interese a esa persona que no le interese, o que vea, bueno, esto está bien construido, me deja esa intriga de saber más, y que aquella persona que de pronto no ha entrado, o que por múltiples cosas hubiese solo escuchado algunos elementos de la ciencia ficción, se acerque más a eso. Eso es lo complicado que yo observo referente, digamos, a la propuesta que propongo. Por allá, Juan. No, te estaba escuchando, estaba aquí haciendo una indicación, pero te estaba escuchando. Listo, Brian, dale por favor la palabra a alguien, a alguno de tus compañeros que ves ahí. Por aquí veo a la compañera Laura Zuleta. Buenos días. No, pues yo también aquí estoy muy contenta y además me gusta que me haya tocado después de Brian, porque yo comencé contando cuentos para darle vida a los libros como directora de una biblioteca de un colegio. Me tocaba motivar a los muchachos adolescentes a que leyeran. Y después de muchos intentos de hacer muchas cosas, lo que se me ocurrió fue empezar a contar esos libros que yo tenía ahí en la biblioteca, y eso fue maravilloso. Entonces empecé a contar los libros, a contar mitos, leyendas, cuentos de hadas, hasta la muerte de Sócrates, cosas de crimen, y eso fue maravilloso. No solo porque sí se estimularon los muchachos a, sino porque ellos también empezaron a contar sus historias. Ahí, ¿sí me están oyendo? No te escucho, señora. Perfecto, Laura. Está, no te escucho perfecto. No sé si me están oyendo. Sí, te escuchas. Sí, es que me salió ahí que decía que no. No, sí, bueno. Entonces, ahí hice como mi trayectoria. Y después, estando en esto, fue que me presenté a Ágora por primera vez como a participar con los cuenteros de la ciudad, y eso para mí fue como un sueño. Todavía lo tengo como algo maravilloso que viví. Fue la primera vez que me presenté en escena. Nunca había narrado en escena, siempre había sido a grupos de niños. Entonces esa experiencia fue maravillosa. He continuado más que todo trabajo con educación. Y en el hospital también trabajo, tengo una fundación que es una casa de narración oral. Y ahorita me he sentido inmensamente sola, sin mis chicos de las escuelas, sin mis chicos del hospital. Me cuesta muchísimo trabajo la parte virtual. Entonces, más que todo me he dedicado a preparar material para el hospital y todo eso, porque también me gusta trabajar con títeres de cartón, con el kamishiba y todo eso. Entonces, cuando se me presentó la ocasión de ver cuenteros, de relacionarme, de hablar, de estar en el mundo otra vez como conectada con los cuenteros, me pareció maravilloso. Y también quiero salir un poco de narrar únicamente como de viva voz, de crear únicamente con las palabras y de pronto hacer uso de la luz, hacer uso del traje, hacer uso de los objetos para mejorar mi narración. Eso les cuento. Y entonces le doy la palabra a Noel, porque me acuerdo que nos encontramos en Ágora 2017 y desde ahí no lo veo. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Buenos días, Noel, sí, te escuchamos bien. Bueno, pues la verdad es que con todos estos tropiezos tecnológicos y un poco anticuado el celular, pero bueno, me he podido comunicar. Y pues mi intención realmente, pienso que la narración me ha aportado mucho, pues cuando se narra se conversa, ¿no? Se establece comunicación con las personas, hay naturalidad. Y es un elemento que me gusta explorar, pues, para incrementarlo y para incorporarlo a otros espectáculos, o sea, la narración oral, pero también
con énfasis en espectáculos de puesta en escena, espectáculos teatrales también. Y pienso que pues, pues admiro mucho el movimiento de la narración oral que han desarrollado en diferentes sitios y lo sigo con mucho entusiasmo, pero tengo un fin muy personal que es explorar mi propia narración desde mi autoría, ¿no? Yo soy como escritor y dramaturgo, quiero poner en, y trato de poner en escena mis escritos, mis cuentos, mis obras, y me enriquece mucho todo este movimiento porque me aporta elementos para continuar ese proceso muy personal y me parece muy enriquecedor estar acá, pues admiro mucho a todos los que hacen parte del movimiento de narración oral porque en la fuente de las historias ahí está la base de la creación, que es algo que adolece muchas producciones, no solamente a nivel de narración, sino de cine, de televisión, de teatro, que no hay historias bien desarrolladas. Y yo pienso que la base es la literatura, ¿no? La narración. Y pues me agrada compartir con ustedes en lo que sea posible esta experiencia de crecimiento personal. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Fundación y a todos los participantes y a Juan Carlos, a Lina por esta iniciativa, ¿no? Bueno, yo le doy la palabra a Juan Carlos Salas, que también nos hemos encontrado en estos eventos de Ágora, que hemos sido muy partícipes. Muchas gracias. Debe ser Johan Salas. Yo creo que es Johan, sí. Sí, sí. Johan, es que no se te escucha. Johan, no se te oye. No se te escucha. No se te oye, ¿por qué? ¿De pronto tienes puestos le pusiste los audífonos al computador? ¿De pronto lo tienes muteado? No, porque en la pantalla se ve que lo desmuteó. No, quiero decir el computador, no el Zoom, sino el computador. Ah, ok. O si no, lo que puedo hacer probar es... ¿Hay una opción para desconectar el audio? Desconéctalo y vuélvelo a conectar. Arriba, bueno, Johan, si quieres, dale, intenta mirar qué es y vamos con otra persona. Mariana, si quieres, arranca, dale, Mariana. Bueno, hola a todos, mi nombre es Mariana Espinosa. Lo siento por el ruido de fondo, es que yo estoy, mientras estoy acá al mismo tiempo, estoy teletrabajando. Entonces, pues están escuchando la sesión de entrenamiento de mi trabajo. Bueno, sí. Esperen, un segundo le bajo, ya, ahora sí. Pues me llamo Mariana, tengo 21 años, yo arranqué también en el Ágora, en el Ágora del 2018, aterricé con un parche del taller de la Nacho, que ese año nos inscribimos como 8 personas del taller de combo, yo era nuevísima cuando me inscribí, el Ágora fue mi primera experiencia contando cuentos y contando cuentos en teatro además. Ya desde ahí, pues, como todo lo que yo he hecho ha sido sobre todo universitario, con el grupo de la Nacho, con el colectivo pues también de Cuentos en Boca un poco, he tenido la oportunidad de trabajar y pues súper emocionada realmente porque la formación universitaria muchas veces se queda buscando otras cosas, pues que es como los objetivos de los talleres de bienestar, pero a mí el tema de la narración, yo estudio trabajo social, me interesa un montón, pues porque es una herramienta brutal para la carrera. Entonces, cuando vi esta oportunidad, sí me llamó muchísimo la atención poder profundizar un poco y poder como explorar otras líneas que también puedan pues profundizar mi trabajo como narradora y mi trabajo pues como trabajadora social, valga la redundancia, en un futuro. Y nada, súper agradecida por poder estar acá mientras estoy teletrabajando, realmente es una cosa muy chévere, me toca estar medio presente en las dos, entonces a veces tengo que apagar el audio y la cámara y después al rato vuelvo y lo prendo,
y ahí irlo como manejando un poquito. Y ya creo que eso sería todo. Gracias a todos y pues estoy súper emocionada de poder también trabajar y ver y aprender un poco también de todos. Bueno, miremos a ver si Johan ahora sí ya puede hablar. Johan, inténtalo. Ahí dice, está conectando con el audio, creo. Ya. ¿Tienes el micrófono apagado? No, no, no se oye. Bueno, Johan, estemos ahí e intentemos saber cómo lo solucionamos de aquí al otro sábado, ¿listo? De pronto va a tocar que te conectes la próxima vez por el celular, por ejemplo. Bajas el Zoom al celular y ahí es más breve, ¿listo? O ahorita en el intermedio intenta ver si te puedes conectar por el celular. ¿Listo? Sí, o lo que puedes hacer es reiniciar tu comp, porque, por ejemplo, a mí también me pasa mucho eso, que se me va el audio a veces cuando no tengo el compu muy activado. Entonces, a veces entro a videollamada y no me escuchan, entonces me toca reiniciarlo. Puedes hacer eso también. Listo, ahora en el intermedio que hagamos. Bueno, John Parada. John, si quieres, por favor, saluda al grupo, cuéntanos. ¿Por qué te inscribiste? ¿Cuáles son tus objetivos? Y luego le das la palabra a otro de los compañeros que están acá que no he hablado. Listo, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Espero que sí. Hola. Bueno, yo qué les cuento sobre mi trayectoria en la narración oral. Yo, digamos, yo participé en varios talleres contigo, Juanca, hace muchos años, cuando yo tenía como 20 años. Y ya tengo en la pedagógica, cuando tú estabas allá comenzando todo el proceso, yo, digamos... Estamos hablando de hace 10 años, más o menos. Sí, más o menos, más, un poquitico más. Cuando yo estuve en la pedagógica, yo no tenía barba, entonces era muy joven y empecé con esto de la cuentería, pues porque me gusta eso de... Ahora tienes una barba como de 12 años, entonces. Sí, señor. Eso de contar historias me parece súper, súper bonito. Siempre me ha parecido que la oralidad ha sido un medio de transmisión de conocimientos muy importante y siento que ese es un proceso para no perdernos, ¿no? Digamos, me parece que es una forma en que nosotros recordamos quiénes somos y no nos olvidamos de dónde venimos ni para dónde vamos. Es una forma, la narración oral, las historias, muchos de los cuentos o de los escritores que yo he leído en mi vida, los conocí gracias a la cuentería, digamos, gracias a cuenteros que se paraban y contaban historias, y yo decía, oiga, y eso, y muchos son montajes que ellos hicieron de cuentos. Y digamos que entré al taller, sobre todo porque quiero aprender a hacer un buen montaje de un cuento, de una historia, quiero aprender a... Porque pues normalmente uno cuenta y a veces cuenta y hace un montaje, pero muy pequeño, como un pequeño guión, pero quiero hacer una cosa muy seria, pues quiero volver como otra vez a retomar todo este cuento. Y yo no me acuerdo cuál fue el que habló de primeras, pero pues vamos a hacer algo muy parecido con el de primeras, que queremos hacer algo. Yo también. Brian, esperamos a ver si eso me gustó, porque pues de todas maneras yo quiero hacer algo también de ciencia ficción. Porque pues, estos días uno encerrado en qué piensa, pues en todo ese tipo de historias, en todo ese tipo de cosas. Y por ahí hay un escritor, Ken Liu, que hizo algunas cositas muy interesantes. Tengo ese como unos cuentos de él que quiero como montar, que es un narrador. Son historias de ciencia ficción o chinas. Entonces digamos que tiene todo un montón de elementos fantásticos y que son muy, muy bonitos. Anoche precisamente estaba contando un cuento, estaba leyendo un cuento que me pareció muy bonito sobre un mundo, cómo se transmiten, entonces, cómo se transmiten las historias a otras culturas. Entonces habían culturas que se la transmitían cantando, culturas que no se la transmiten, se olvida cuando alguien muere, se vuelven piedra y se olvidan. Entonces ese cuento me pareció muy bonito y pues empezar como a trabajarlo. Y ya, eso sería, y feliz. Hace mucho quería tomar un taller así, y pues estaba total, o sea, como hacía mis cosas, pero nada que ver como con personas del medio, digamos, muy individual. Siempre ha sido como, esa es una de las cosas, entonces también conocer gente que esté en el medio, y eso me parece muy chévere, porque pues le abren a uno puertas, y uno dice, ah, mire, este señor yo lo conocí, me deja contar aquí, ¿verdad?
cosas así también son interesantes. O sea, como, no, también, porque es que a veces uno no conoce gente y pues uno quiere contar, pero no sabe en dónde. ¿Sí? Entonces le cierran uno las puertas y a veces golpear puertas es complicado. Eso sería todo y muchísimas gracias, de verdad. Y a quien le doy la palabra, voy a buscar a alguien que se llame igual que yo, simplemente por eso. ¡Ah! John Yara, te doy la palabra a ti, qué casualidad, se llama igual que yo, que mí. Chao. Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es John Velázquez, pero se me conoce más como John Yara. Bueno, no, me gusta más que me digan John Yara. Pues antes de ser cuentero, soy más un consumidor de la narración oral. Me encanta la narración oral. Yo vengo, digamos que, viendo y consumiendo cuenterías del 97. Tal vez ustedes eran muy jóvenes, algunos quizás no habrían nacido, pero... Por eso es que no engorda, Yara. Por eso es que no engorda, consumir cuentería. No, la bienestarina no funciona conmigo, no he podido. Desde el 97 vengo escuchando y viendo cuentería. En ese entonces había el Canal 11, transmitía en un espacio de cuentería. El primer cuento que vi fue a Mauricio Linares contando, no recuerdo bien el cuento, pero era algo de un buitre o un cóndor, una de dos. Y había, era como un espacio de narradores cada día, ¿no? En ese entonces, en el 97. Luego de eso empecé a asistir ya a La Perola, a ver a esos grandes narradores. Era una cosa monumental en ese entonces, era hasta casi mágico uno ir a La Perola porque era como la meca de la cuentería en ese entonces. Todos los grandes narradores iban a La Perola, entonces uno podía encontrarse un viernes con Mauricio Camargo, con Primo Rojas, con Ricardo Gómez, que era un narrador muy muy bueno, con, ay, se me olvidó el nombre, de Carolina Rueda, con Juan Carlos Grisales, con Gonzalo Valderrama, y eso pues fue, digamos que esa era una de las mejores escuelas que había en ese entonces, en lo que fue el 97-2002, era una cosa monstruosa ir a La Perola, era un momento mágico, se llenaba por los corredores en el segundo piso, eso era una cosa hasta muy, no sé, folclórica, pero era muy muy bueno ir allá. Luego entonces empecé a asistir como público a los festivales. Entonces recuerdo mucho el festival Mil Voces, 10 Cuenteros Mil Voces, creo que ahí estuvo Ricardo Niel, Juan Carlos Grisales, Primo Rojas, también fue mi primer acercamiento hacia los teatros. Entonces también nos tocaba hacer fila, estaba estudiante en la universidad, hacíamos fila casi de una hora para poder ingresar y a veces se completaba el aforo y no podíamos y nos quedábamos ahí. O sea, nos tocaba llegar casi una hora antes para poder ingresar y coger los mejores puestos, para poder ver estos cuenteros. También recuerdo mucho la cuentería cuando era llevada al León de Greiff de la Universidad Nacional y se llenaba el auditorio, se llenaba, era una cosa también súper, súper. Creo que el festival La Calle Cuenta, no, ese fue el festival Pura Palabra, o en ese entonces tenía creo que otro nombre. Y luego seguí también asistiendo a la Perola, Martín Trujillo, todos los que han coordinado La Perola, Martín Trujillo, no recuerdo cuál es el nombre de otro, y pues en los festivales, el Quiero Cuento, el Festival de Verano también, que era algo muy bueno, el Festival de Cuenteros Alternativos, que era La Calle Cuenta. He estado como en todo eso y me ha parecido una gran escuela. Es muy bueno esto de la cuentería. Ahorita ya no veo como esa afluencia de gente ávida de consumir cuentería, pero yo creo que lo podemos hacer y lo podemos retomar desde estos talleres y desde estos proyectos tan, tan, tan chéveres como el Ágora 2020. Entonces, pues digamos que la tarea está abierta para todos, volver a retomar eso y pues volver a hacer de la cuentería lo que era algo mágico. Ojalá ustedes pudieran haber asistido a esos eventos donde, o sea, ver el León de Greiff lleno, que eso, pues, ni en el grado mío, cuando yo me gradué, no se llenó, pero cuando asistían estos cuenteros de México, de Chile, esa cosa era una cosa muy, muy bonita, ver estos espacios llenos de gente ávida de narraciones y de cuentos. Entonces, ahí está el espacio abierto, está la invitación para que todos podamos volver a llevar la cuentería a ese punto. Y bueno, qué chévere estar acá con ustedes y conocerlos.
Y le doy la palabra a Wendy, Wendy Aldana, que la veo acá, está cerca a mí. Buenos días, mi nombre es Wendy Aldana. Yo empecé en esto de la narración oral gracias al profesor Freddy Ayala, porque él era mi docente en la universidad, pues cuando yo estaba haciendo mi pregrado. Con él yo empecé narrando un monólogo basado en el libro Opio en las nubes, y ahí me surgió la idea de que uno puede conectar el teatro o la narración oral también con la literatura, y que estas herramientas le ayudan a uno a llegar a los estudiantes. Con este monólogo yo me he presentado en varios teatros, en bares y en colegios. Y cuando hacíamos las funciones en los colegios, los estudiantes sentían atracción por cada palabra que uno decía, y así se iban pues acercando al libro. Ahora, yo participé en el Agora 2017 porque Freddy me recomendó el taller, me dijo que era muy bueno y que aquí iba a adquirir muchas herramientas. Cuando yo hacía lo de las presentaciones, las hacía con David Reyes, ahora conocido como Bicho Crespo, y con él construimos varias puestas en escena. Después de esto, pues seguimos presentándonos también en universidades, pero yo suspendí el trabajo un tiempo porque me dediqué pues a finalizar mi trabajo de grado. Entonces, ahora en este momento pues estoy interesada en retomar y por eso decidí tomar el taller. Aparte de conectar pues la literatura con la narración oral, también pienso que es una manera de rescatar la historia de las personas y de la ciudad. Entonces, pues me gustaría muchísimo trabajar cuentos que hablen sobre Bogotá, sobre cosas que han pasado dentro de la ciudad, y hacer que la gente recuerde por qué está ahora la ciudad como está, por qué ciertas acciones pasan, en cierta manera retomar la memoria histórica de lo que ha sucedido, y de ser posible, pues también conectarlo con acontecimientos literarios. Y bueno, eso es todo. Y yo le daría la palabra a Edison Andrés. Hola. Me gusta más Andrei. Me gusta más que me digan Andrei para todos y todas. Yo, bueno, a mí, pues creo que hay muchas razones por las cuales estoy acá en este espacio. La primera es esto, el encuentro colectivo como tal. Como decía algún compañero, la narración oral a veces es un ejercicio solitario en el que pues uno monta sus cuentos. Y solitario en ese momento y ya después los comparte con otra gente. Entonces me parece chévere tener la oportunidad de madurar, de cocinar las ideas con otros, como compartir y decir como, ve, estoy pensando en esto, y escuchar también en qué está pensando y sintiendo los otros que están acá. Yo empecé en la Universidad Nacional, allá en el taller con Rafael López. Estuve también un tiempo con Ana María Dávila. Y ahí empecé en la narración oral. Por un momento me encarretó más el teatro, entonces me metí más a trabajar en grupo y a hacer como teatro y danza. Y bueno, en eso ando ahorita incluso. Y la narración oral siempre ha estado ahí como un espacio en el que puedo hacer unas búsquedas más personales que a veces no necesariamente coinciden con el grupo de teatro, pero yo siento que se han alimentado mutuamente. A mí me interesa puntualmente la creación desde la autoficción, como desde la particularidad. Me parece sumamente interesante lo que le pasa a la gente, a cualquiera. Y pues a mi tía cuando la escucho contar su historia de vida o a un parcero que me está contando sobre algo que le ha sucedido. Y de hecho entonces ahí hay un segundo interés, y es que pedagógicamente hablando también me interesa cómo pues aprender de dinámicas, metodologías de trabajo con grupos a partir de la narración oral, porque creo que es un proyecto que en algún momento me gustaría hacer, y siento que acá también puedo pues aprender y compartir un poco desde lo que he conocido. Otro interés que tengo es, pues puntualmente ando ahorita pensando, pues con el grupo de teatro que tengo, estamos haciendo un trabajo sobre historias familiares, y bueno, me interesa ver cómo pues si hay aquí alguien que también se interese por eso.
como charlar, conocer, compartir referencias, búsquedas. Y obvio, la oportunidad de también de pues, que hayan maestros invitados, que compartan algunos contenidos. Y puntualmente esto que también mencionaban del hacer un montaje, como tal, pensarse la narración oral no solo desde el texto escrito, sino que implica hacer narración oral en una interacción directa y viva con otros, que creo que eso es lo que más me gusta de la narración oral, como que cada medio artístico tiene sus posibilidades, y lo que más me encanta de la narración oral es que estamos aquí conversando nosotros, en vivo, ¿sí? Y ahondar en esas posibilidades que da y que brinda la narración oral y que brindaría en la escena, y cómo explorar y desarrollar esas posibilidades, es algo que también me tiene aquí. Entonces, eso es, y quiero darle la palabra, a ver, a Sebastián Párraga. Hola, muy buenos días todavía. Espero se encuentren bien. Como bien dijo Andrei, soy Sebastián Párraga. Mi trayectoria, pues, básicamente, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Entonces, inicié allá en Manizales todo este proceso con un colectivo que fue el primero en la ciudad. Es una ciudad en la cual no hay mucha trayectoria de narración oral, es muy, muy poco lo que ha habido realmente. De hecho, el colectivo llevaba 2 años cuando yo entré, duró 7 y terminó. Entonces, comencé con ellos, teníamos un espacio en la Universidad de Caldas, todo fue autogestión empíricamente, porque en Manizales no ha habido nunca alguien que vaya a dar talleres. En Manizales nunca ha habido un maestro o algún referente fuerte de la narración oral o que pudiera guiarnos de algunas formas. Entonces fue a punta de videos de todos ustedes, después de todos los grandes, de todos los que subían en ese entonces a YouTube, que empezamos a experimentar y eso ha hecho que mi formación sea, no sé, siento que un poco diferente en el sentido en el que algunos han tenido alguna experiencia en taller muy elaborada. Y eso ha hecho que mi interés en el festival, en el laboratorio, realmente fuera ese, fuera el ejercicio de poder venir aquí y hacer un montaje más allá del que suelo hacer o trabajar, que es el leer el texto, rayarlo, estructurarlo, modificarlo, sino que yo quiero ir más allá, que sea un trabajo investigativo, que sea un trabajo de creación entre textos y textos, textos de autor y textos propios, y hacer una mezcla y que salga algo muy, muy diferente y que sea una apuesta para hacer en sala. Porque yo todo lo que cuento es más como hacia la calle, hacia los espacios abiertos, hacia los bares, y me gustaría algo más un poco, por decirlo así, profesional. Entonces, ese es como mi interés enorme por el laboratorio. Mi trayectoria es esa, pues sumándole que yo soy de Soacha, Cundinamarca, estoy ahorita ya acá. En Soacha, Cundinamarca, tuvimos también un colectivo llamado Cuento Ambulante, en el cual estuvimos andando por las calles y por las afueras de los centros comerciales contando cuentos, aprendiendo como a lo mal hecho. También después de eso, a raíz de un festival que se hace acá, que se llama El Respira Palabra, con unos compañeros nos reunimos y montamos la Mesa Sectorial de Narración Oral, que la Mesa Sectorial de Narración Oral lleva 3 años ya trabajando alrededor de lo que es mejora del festival. El festival ha tenido algunas mejoras, ya no era como antes, que eran 2 personas las que escogían las funciones de todo el festival, sino ahora es abierto. El año pasado tuvimos la buena suerte de poder tener a Joel Sánchez, a Mauricio Linares, a Freddy Ayala, a Leslie en la nómina, gracias al trabajo y a la gestión de estar buscando que efectivamente la narración oral crezca aquí en el municipio, porque también es uno de mis objetivos, hacer que haya escuela, hacer que acá se formen espacios alternativos con algo que viene siendo alternativo, porque acá en Soacha no hay espacios de narración. Entonces, pues sí, esa es como la trayectoria y mi perspectiva con el taller. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a
a Laura Vergara. Besitos. Hola, buenas tardes a todos. Cordial saludito a los que ya conozco, a los que he tenido la posibilidad de cruzarme en espacios, pasillos, talleres, y a los que no conozco también un placer conocerlos. Mi trayectoria empezó como desde el 2015 en la Universidad Distrital, al igual que ustedes, también la dejé en algún momento y la volví a retomar. Cuando la retomamos, cofundamos la Corporación Cultural La Parla Narracional, y pues bueno, desde La Parla siempre teníamos como la pregunta de ¿qué es lo que te hace determinarte un buen o un mal cuentero? Si el contar y el narrar es incluso hasta un acto orgánico. Entonces, en medio de eso, fui haciendo una explosión junta. Entonces, con ellos teníamos pequeños talleres donde nos reuníamos, explorábamos juntos, pero también seguíamos con nuestra exploración individual, ¿no? Entonces, desde esta exploración individual, yo recordaba el hecho de que de la narración oral escénica, ¿sí? Que incluso lo pudimos ver en el texto que nos compartieron por correo para la sección de hoy. Entonces, esa ha sido como mi mayor duda, porque, bueno, yo entiendo que por cada espacio, digamos que uno tiene cuentos, y todos los espacios dependen de una adaptación. Es decir, no es lo mismo contarle a un colegio que contar en una universidad o en un bar o en un festival. Pero, ¿qué pasa con la parte escénica? Nos quedamos solo en la narración oral. ¿Y qué pasa lo escénico? Entonces, ahí empecé a ver a algunos personajes narradores, pero los personajes narradores me siguen pareciendo más hacia el teatro. Entonces, lo estuve explorando. Ahí saqué un personaje que se llamaba Madame Eros y contaba historias eróticas, realmente. Era una exploración y como una tratar de dignificar el Eros y el mal concepto que le damos a ciertas palabras actualmente, ¿no? Pero aún así no salía del personaje. Se veía como no tan orgánico. Entonces, realmente esa es mi búsqueda. Mi búsqueda es por la estética teatral dentro de la narración. ¿Cómo hago uso de las imágenes, de los espacios? Buen uso, ¿no? Porque es que no. O sea, hay algunos que, no sé, creen que por tener conocimientos básicos, o uno mismo también cabe en esa repetición, de que por tener dos luces en escena, entonces uno ya cree que generó un montaje. Pero un montaje implica un poco más, una exploración un poco más allá del texto y de qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo. También cómo lo estoy mostrando, qué imágenes estoy generando. Porque también desde la imagen va la emoción. Y aquí recuerdo a Brian cuando decía que hay que desligarnos un poquito de lo literario y irnos más a lo emocional, para poder captar al otro. Y más en este momento, en donde la narración oral, nosotros que dependemos muchísimo del público porque todo el tiempo rompemos la cuarta pared y ahora se nos ha impuesto a través de esta pantallita, pues cómo nos estamos volviendo a pensar, cómo estamos tratando de explorar nuevamente nuestro oficio a través. Hola, ¿se cortó? ¿Se fue tu audio, Laura? Lau. ¿Está ahí, Laura? Sí, ni siquiera mi internet. Creo que se cortó. Laura no está. Yo también me asusté. Laura se fue. Pero sí creo que era el internet de ella el que estaba molestando. Ay, bueno, esperemos a que vuelva a entrar. ¿Quién quiere seguir mientras entra Laura? Johan. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Johan Salas. Soy uno más de, podríamos decirlo, del PROM 2017, aquel grupo que se presentó al Ágora ese año. Entre ellos, pues, estaba nuestra compañera Laura, estaba también Noel, el mencionado ya Yebrail,
Bueno, realmente a mí me gusta la narración de historias, sobre todo lo que más narro es parodias. No de pronto con el ánimo de copiar algo, de replicar algo, sino más bien como es como una especie de espejo horrendo a veces de esa realidad que nos toca asumir, pero creo que con un poco de, digamos, de imaginación, de construcción de texto, se puede lograr algo diferente y por lo general ilustrar una enseñanza, ¿no? Creo que los cuentos siempre nos quieren enseñar algo. Experiencias como narrador, bueno, realmente el Ágora nos ha brindado la oportunidad de crecer, de estar en algunos espacios como universidades, teatros, y creo que eso también lo hace a uno crecer como narrador, meramente, y también te va haciendo perder ese miedo, que a veces el escenario sí da miedo, porque uno no sabe cómo va a reaccionar las personas o el público en cuanto a lo que uno les propone como narrador o como historiador, que en este caso es lo que pretendemos hacer o contar historias. Ya hablando más de un poco de mi trabajo o lo que me gusta hacer, bueno, como les contaba, me gustan las parodias, siempre trato como de tomar tendencias o temas que son, digamos, resonantes en nuestra sociedad. Y pues de allí construyo los textos, es decir, el tipo de parodias a las que me refiero es ciencia ficción, como ya lo mencionaban otros compañeros. Me gusta mucho también tomar cosas sobre tecnología. Ejemplo, por citar un ejemplo, me gusta imaginar cómo sería un Transmilenio Transformer, cómo sería, no sé, la final de Deportes del Mundo en el Estadio Tunjuelito y ese tipo de cosas. Bueno, creo que algunos ya conocen como el estilo que a mí me gusta narrar y pues espero seguir aprendiendo mucho más en este taller. Bueno, realmente estuve un poco perdido hace unos... A ver, ¿quién es el siguiente? Otro que también me empezó a molestar. Sí, el audio también. Julián, si quieres, sigue tú. Ah, perdón. ¿Laura entró otra vez? La vi por ahí como que se... Bueno, Laura entró, no. Bien, dale Julián, si quieres, por favor. Bueno, buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Julián Meneses. Como lo dijo Johan, yo soy del prom del año pasado, del 2019, junto con David, con Johan y con Lisette. Yo empecé con la narración realmente el año pasado, a raíz de una búsqueda personal de hacer otras cosas, porque en el 2018, pues no sé si lo escucharon ahí de fondo, nació un muchachito y pues como que me cambió la vida y me puso a pensar en como todas esas cosas que siempre había querido hacer, no me había atrevido a hacer por miedo al, como al qué dirán, como el miedo a salirme de la línea de normalidad que le trazan en la vida. Entonces, pues como que durante 20 años yo me dediqué a trabajar en esa línea y al igual que Johan, que John Yara, pues durante muchos años fui consumidor de narración, espacios de narración y pues como que siempre tenía el bichito ahí adentro de que yo quisiera hacer eso algún día, pero no corría el riesgo. Y el año pasado, pues me tomé como un espacio de intentar hacer otras cosas, renuncié al trabajo y todo, y empecé a buscar cosas que me gustaban y me involucré en un taller de narración y en un taller de literatura, y pues le di ya como más vida a mis historias. Empecé contando mis historias, la primera historia que conté, pues yo ese taller lo hice en Mosquera, porque pues en ese momento con mi esposa teníamos un pequeño local ahí en Mosquera, entonces pasaron invitando a los talleres y resulté involucrado, y empecé contando mis historias, y con una historia mía también me presenté el año pasado al Ágora. Pues yo realmente fui al Ágora más porque me dijeron que iba a haber un taller con un señor que llamaba Juan Carlos Grisales, que sabía mucho esta vaina, pero pues lejos pues de imaginarme que iba yo a involucrarme en toda esta locura de estar narrando y pues ha sido una experiencia bien interesante. Al igual que John, digamos que sí, la expectativa es lograr volver a fortalecer la narración
en Bogotá los espacios de narración parece que son súper importantes. Siento que a través de la narración se pueden crear por lo menos reflexiones sobre cosas. No necesariamente todo lo que uno cuente o todo lo que uno haga en escena a todo el mundo le va a gustar, pero por lo menos eso genera reflexiones y eso genera conversaciones, que eso me parece súper valioso. Y ojalá, pues a través del taller, de lo que podamos hacer acá, podamos pues volver a consolidar esos espacios de narración en la ciudad, que creo que son súper importantes. Y pues nada, el objetivo es ese. Yo ahorita, pues mi propuesta para este taller es más desde la tradición oral, pues no solo cuentos colombianos, sino también como a través de cuentos de otros países. Es, pues en tiempos de pandemia no me puede salir, lo tenemos prohibido, entonces siento que a través de las historias se puede viajar. Entonces es proponerle a la gente un viaje a través de historias de muchos lugares del mundo y pues nada, ese es como el objetivo, no sé si demasiado ambicioso o qué, pero pues esperamos hacerlo y nada, chévere conocerlos, chévere tener todas esas experiencias, por ejemplo la tarea que hace Laura, su letra me parece súper bonita y chévere que podamos generar todos de alguna manera esos espacios de compartir historias y ya. Y pues nada, le doy paso a uno de mis ex compañeros de prom. Si quieres, le damos la oportunidad a Laura, que volvió. De que termine la exposición. Laura, termina, porfa, que estoy como cortada. Hola, qué vergüenza con todos ustedes. Yo quedé igual de sorprendida. Pero bueno, realmente creo que es eso. Creo que los narradores a veces nos preocupamos más por sacar productos y por buscar y abrir espacios, puertas o demás, que por explorar la misma línea, ¿cierto? Pues no sé, he tenido como muy poquitos grupos en donde realmente se explora. Entonces me parece muy, muy chévere estos talleres. Espero aprender mucho de ustedes, poder compartirme, gestionar, conspirar, crear lo que sea, material disponible, mejor dicho. Y un abracito, muchas, muchas gracias por estar aquí y permitirme estar con ustedes. Chao, ya pueden seguir. Listo, Julia, ahora sí, ¿a quién le das la palabra? A David. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es David Gutiérrez. Yo digamos que tengo una trayectoria. Hace como unos 6 años más o menos, hace muchos años estuve en un taller también allá en Sostener la Caña con el propio Juan Carlos Grisales, allá en la pedagógica. También conocí a Freddy Beltrán, aunque pues yo iba muy esporádicamente porque yo estudiaba en la central del centro y me colaba en los talleres allá de la pedagógica, pero por motivos de tiempo pues no pude seguir. Sin embargo, como hace como 6 años, un poquito más de 6 años, me enganché como con unos grupos de narración oral muy pequeños y me enganché con editoriales que trabajan en colegios y pues voy yo a contar a colegios. Contar con colegio es una experiencia bonita, pero a la vez es muy limitante, porque pues como es lúdico, los profesores y los padres pues buscan que sea algo como recreativo, y está bien porque los niños son muy abiertos, los niños son muy reciben muy bien las cosas. Bueno, también depende del colegio, ¿no? Eso sí depende de la cultura que tengan los niños. Ya hemos estado en colegios del norte en los que son terriblemente pedantes, prepotentes, los mismos niños de transición, primaria, todo esto. Pero también es muy limitante porque, por eso mismo, ¿no? Uno no puede llegar con algo muy denso, algo muy dramatúrgico, ¿no? Uno puede llegar con algo muy trágico, porque ellos esperan que sea algo lúdico, algo divertido. Entonces, pues, quería como abrir el espacio en teatros y cosas, pues, explorar cosas más grandes, y pues, el año pasado se dio la oportunidad de estar en el Ágora, se me dio la oportunidad de estar en el Ágora 2019, en el que fui pues uno de los ganadores, y pues nada, aquí estoy. Siempre me ha gustado el teatro, lo he hecho todo muy empírico,
Estuve un tiempo como libretista en unos grupos de teatro. Actuaba también de vez en cuando en grupos de teatro. Como tal, soy ingeniero electrónico, pero no ejerzo. Me dediqué a la música y al piano. También hace unos 5 o 6 años. Soy pianista, egresado de la Luisa Calvo, con expectativa de entrar a la Universidad Nacional. También quiero como integrar algo de historias. Pues tengo como dos propuestas para este laboratorio. Pues bueno, vamos a ver cuál resulta. Igual las dos las montaré en algún momento, pero ¿cuál dejaré? ¿Cuáles son las dos propuestas, David? Bueno, una propuesta que tengo es hacer como una especie de pianólogo en el que quiero como contar historias. De pronto no son muy, muy acertadas en cuanto a las biografías de los autores, pero sí como, por ejemplo, a mí me parece una de las obras más lindas de Chopin, es el Opus 28. Digamos que el Opus 28 es una manera de decir el álbum número 28, que eran 24 preludios, y él los compuso en un año particular de su vida. Entonces, como contar esa pequeña historia de Chopin, qué estaba viviendo en el momento en que compuso, y eso se refleja en su arte, eso se refleja en los preludios, porque son tan dramáticos. Particularmente el más conocido es uno que se conoce como el Raindrop, el Gota de Lluvia, y por lo menos lo interesante de esa historia es que Chopin en ese entonces, ese año, vivió en una especie de castillo que no era muy, no era como muy cálido, y llovía mucho, y él como sufrió de neumonía, tuberculosis, creo que, neumonía creo que tenía él. Ese de Gota de Lluvia, que realmente es como esa situación en la que estaba él atravesando, en la que estaba viviendo con su nueva novia. Bueno, es toda una historia particular, y eso se refleja como en ese dramatismo que tiene esa obra. Es muy corta, no son de las obras largas de Chopin. Entonces quiero como contar eso, como pequeñas historias de cada autor y cada una de sus, de lo que refleja en su obra. Esa es una. La otra, que es algo más, más dramático, y es de un psiquiatra que empieza a vivir las alucinaciones de uno de sus pacientes. Entonces, como hacer ese contraste de Jekyll y Hyde, contar la alucinación como tan bizarra, y cómo se le hace realidad a este médico. Entonces, bueno, pues las dos propuestas las estaré montando, pero para este laboratorio pues dejaré una de esas dos. Y ahí ya están dándole opiniones. Ahí están diciendo que les gusta más lo de Chopin. Gracias, Edison, lo tendré en cuenta. No, pero de eso se trata el laboratorio, David, o sea, y para todos. Se trata de poner, digamos, sobre la mesa las ideas que tenemos, porque en esa retroalimentación también incluso nos pueden dar luces de qué es más interesante. Y por supuesto, pues, en un ejercicio de montaje, cuenta mucho como también la visión del público. O sea, qué puede gustarle más a la gente, que también me gusta a mí, ¿no? Entonces, es válido. Claro, no. Y algo que tengo claro es que aquí aprendemos todo de todos. O sea, porque básicamente, pues, también yo aprendí muy empírico. Yo aprendí, pues, en lo poco que estuve con el profe Juan Carlos, y en lo poco que pude ver de ciertos narradores, en lo poco que pude ver del profe Juan Carlos en esos espacios que podía ir a ver. Mi obra favorita es la de El Bacán y la Maleva. Siempre que veo que el profe la presenta, trato de ir, si puedo ir, porque me parece fenomenal esa obra. Entonces, todo ha sido muy visual. Y yo sé que entre todos podemos, pues, retroalimentar y aprender tanto el qué hacer y a veces el qué no hacer, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio. Espero, pues, aprender de todos, y en lo que pueda también colaborarles, pues ahí me tienen. Y a ver quién no ha hablado. Edison ya habló, Laura ya habló, y no sé quién no ha hablado. Ah, Lizeth, también, que es de... Lizeth, que también es del Ágora. Entonces, dale. Hola, buenos días a todos. Pues, mi experiencia como narradora, más o menos hace 2 años, siempre había escuchado historias desde que era muy pequeña. Me gustaba ir al centro con mi papá y pues nos quedamos escuchando historias. Siempre quise contar historias, pero nunca se había presentado la oportunidad, hasta que en la escuela donde estudio salió un taller de narración oral, y desde la primera clase estuve ahí muy, muy pendiente, tratando de contar historias.
he llevado algunos como a diferentes espacios universitarios de la ciudad y pues el año pasado me presenté a la Ágora porque había ido como asistente en 2018 y me gustó y pues dije como bueno, vamos a ver qué pasó. Y pues nada, nunca pensé que llegara a ser una de las ganadoras, realmente fue muy sorprendente para mí. Y pues desde ahí me enamoro cada día más de las historias, me encanta muchísimo contar historias porque siento que es la manera de ser yo y poderlo llevar a diferentes personas, eso me gusta mucho. Como idea de montaje, pues la verdad escribí un cuento hace poco que tiene como algunas fallas, pero que no he podido como tal encontrar la manera de contarlo y pues digamos que me gustaría pues acá poder encontrar vida a ese cuento, me gustaría poderlo llevar, porque la verdad no me considero una buena escritora y pues sí, no quiero dejar como ese proyecto de lado, porque pues los cuentos que he contado por lo general son de otros autores y sí me gustaría pues ir generando también cuentos de mi autoría, me gustaría bastante. Y ya, eso es lo que tengo que decir. ¿Y a quién le doy paso? Le doy paso a una gran compañera que admiro muchísimo, a Jenny Piedreita. Gracias, Cami. Bueno, buenos días para todos, todas. Mi nombre es Jenny Paola Piedraíta. Conocí a Cami en el taller de la escuela, pero mi paso por el tema de la narración se remonta un poco más atrás. Sería el año, ya no me acuerdo, era como el 2010 más o menos. Tuve que mudarme a casa de mi abuela, estaba muy aburrida porque no conocía a nadie y yo le dije a mi abuela, ¿cómo me siento sola? Entonces, mis abuelos, muy conservadores y católicos, me llevaron a una comunidad donde, pues, habían monjitas y hacían cosas y había un grupo juvenil. Entonces, mi abuela dijo, ese es tu lugar, mi amor. Y pues, bueno, yo al principio fui no con muchas ganas, para ser sincera, pero me enamoré perdidamente porque esta comunidad hacía un servicio todos los domingos. Bueno, todavía hoy en día, solo que yo ya no voy, pero hacía un servicio los domingos de llevar desayuno a los habitantes de calle. Allí lo que hacían, más allá de llevar como el chocolate y el pan, era llevarles historias. Pero pues, imagínense ustedes llegar a las 7 de la mañana un domingo a decirles, mis amores, el Evangelio según San Lucas, pues no, te van a echar el chocolate en la cara. Entonces lo que hacían era como crear cuentos que tuviesen que ver como con el Evangelio y estas cosas para contarles a los chicos. Al principio pues yo iba, escuchaba los cuentos y luego les contábamos los cuentos a los muchachos. Pero algo que no me gustaba para nada era que las personas que contaban los cuentos en realidad los leían y como que tenían una relación simplemente con la hoja y no compartían con quienes les estaban escuchando. Y alguna vez yo hice la crítica, a mí a veces se me dificulta un poco quedarme callada. Yo dije, ¿cómo, pero qué están haciendo? O sea, la idea es compartir con ellos. Y una persona me dijo, pues entonces cuenta el cuento tú. Y yo, bueno, feliz. Me enviaron el cuento el día anterior, lo preparé y de ahí en adelante, durante los 6 años que estuve yendo al servicio, era como la cuentera de los servidores. Y fue una experiencia muy linda, pero pues igual fue como todo muy empírico, fue como leer el cuento, se lo contaba a mi mamá previamente y al día siguiente, el domingo, ya empezaba como a contárselos a los muchachos y ya luego hablaba con ellos y fue una experiencia bastante enriquecedora. Ya luego, como dice Cami, se abrió el taller de narración oral y cuentería en la Escuela Superior de Administración Pública. Nuestro profe ahí es Fernando Rodríguez. Y pues ahí ya empezamos como a tener las clases con él y fue un cambio bastante grande porque pues una cosa es empezar así como del amor y de las tripas casi a contarle a las personas y otra ya es que una persona con cierto recorrido pues te brinde sus herramientas, te diga como los tipsitos, como que te corrija. Entonces ahí empezó como todo a crecer mucho más. Ya luego tuve el chance de conocer muchas personas grandiosas, las personas de La Parla, Lauren, empecé a enamorarme de todos los narradores porque también soy fan de las historias en su mayoría, todas me gustan, me encanta escuchar a la gente, entonces empezamos a participar en diferentes espacios, diferentes escenarios, teatros, bueno, ahí también descubrí como que lo mío es un poquito más la sala. Alguna vez estuve en El Chorro y fue muy gracioso porque pues como que nunca me había enfrentado, es que es muy, muy raro porque a pesar de que los domingos me enfrentaba a un montón de gente que no conocía contando cuentos, de alguna manera me sentía como tranquila, como
no tengo por qué seducir a un público porque el simple hecho de que tú llegues ya todos están así como viéndote. Mientras que estar en otros escenarios, tipo el Chorro de Quevedo, o sea, tienes que estar como, hola, aquí estoy, no se vayan, por favor, atiendan. Y pues no siento en este momento, aún no tengo como las herramientas suficientes para mantener así como el contacto con la gente en un espacio abierto. En la sala me encanta, yo amo los teatros. Desde muy pequeña estuve en teatro, en clases de teatro. Me gusta mucho cantar, entonces pues también conciertos y demás, y pues me siento como mucho más segura y protegida en los teatros. Entonces, realmente algo que me gustaría mucho en el laboratorio es como también coger algunas herramientas que me puedan servir para estar en otros escenarios que no sean precisamente la sala. ¿Y qué más? Me siento muy feliz realmente de poder estar aquí. Cami me había mencionado el año pasado como, ay, lo de Ágora, no sé qué, pero yo tenía unos viajes para justo esas fechas, y dije, ¿cómo pues para qué me inscribo si no voy a ir? O sea, qué vergüenza, dirán, como esa muchacha no se toma nada en serio, entonces dije, no, ya llegará el momento, y bueno, nos llegó la pandemia, llegó el momento, podemos hacer muchas más cosas, entonces, bueno, por aquí estoy con todos los sentidos abiertos para poder absorber lo más que pueda de todos ustedes. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Mario Montenegro. Hola, hola a todos y todas, mucho gusto, soy Mario Montenegro y yo estoy muy feliz, estoy totalmente feliz por estar aquí. Lo que dijeron todos ustedes lo escuché con mucho amor, con mucho cariño, mucha admiración. Estoy muy, muy, muy feliz, muy alegre de la oportunidad. Yo soy muy nuevo, yo en esto llevo como desde finales de 2018 y soy de la Nacho, es Ana María, la flaca, la que me invitó. Y básicamente a mí me gustan mucho los cuentos urbanos, lo cotidiano, lo normal. No me gusta, la vez pasada estaba leyendo Crónicas Marcianas y me gustaba mucho las historias que cuentan, porque son historias de celos, son historias de pasiones, a pesar de toda la tecnología de la ciencia ficción, hay cositas muy bonitas y cotidianas, y eso es mi interés. También como Jenny, yo tengo mi propósito aquí, es contar unos cuentos que he creado, que he pensado. Si no lo logro, pues mi segundo plan es unos cuentos de Chekhov, y ya, a lo fácil, porque también escribir, además de contar, escribir también es muy difícil. Entonces también es un reto poder componer un cuento no solo en lo oral, sino también en lo escrito. Espero aprender un montón de todos ustedes. Espero también poder enseñar lo poquito que sé. Y ya, no sé quién falta. Rafael Alape, ya. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rafael Alape, gracias por darme la palabra, Mario. Pues nada, yo me inscribí al taller porque me encanta, amo los espacios referentes a las artes escénicas, practico teatro en la universidad, el profe Juan Carlos es el director del espacio cultural y pues nada, estoy acá para aprender todo lo que pueda aprender. Soy como una esponjita aprendiendo muchas cosas, muy multifacético. Entonces, pues, es eso. Me interesa mucho todo lo que todos han contado. Son perspectivas de cuentería muy válidas, de narración muy importantes, porque de eso se trata de llegar a la otra persona, de entender que no el futuro no está solo en la tecnología, que de repente es lo que se siente a veces, que con la inteligencia artificial y con los computadores y con todo parece que hasta vamos a quedar relegados a un segundo plano. Y yo creo Se congeló audio e imagen al Rafa.
Creo que ¿ustedes escuchan a Rafa? No, no lo estoy escuchando. Creo que se le cayó a Rafa. Bueno, no, pues mientras Rafa recupera, si quieres, Óscar Soto, cuéntanos. Buenos días. Yo empecé a contar en el taller de la Javeriana hace ya casi 4 años. Y pues en todo este proceso me he encontrado con experiencias muy gratificantes. Yo estudié literatura, entonces he procurado buscar o indagar más en la parte teórica. Y de hecho hice mi tesis teorizando un montaje de narración oral, que pues fue apoyado ahí por Ramsés, por Carolina Rueda y por Aldo Méndez. También me he movido en ciertos lugares hacia el sur. Yo soy huilense, me he movido en muchos municipios del Huila. Y pues en general me muevo por el sur. Organicé un festival que se llama Alma del Cuento, que se hace en 4 municipios del centro del Huila. Y pues básicamente ese es mi camino recorrido hasta ahorita. Me inscribí a este laboratorio porque siempre me ha parecido muy interesante conocer perspectivas de otros narradores. Cada narrador tiene una visión diferente de la narración oral, propone herramientas diferentes para entender la narración oral y para contar. Y siempre me gusta estar como contrastando ideas y no quedarme con una sola perspectiva. Entonces, viendo lo del laboratorio, me pareció una experiencia muy enriquecedora para todo este trabajo y además para conocer otras experiencias más frente a la narración para público infantil, que es algo que no he trabajado mucho. He contado en colegios, pero no tengo mucho repertorio y es algo en lo que quiero empezar a indagar un poco más. Y ya, eso sería todo. Creo que nos falta Aliocha. Gracias, Óscar. Creo que nos falta Aliocha. ¿Aliocha está? Sí, claro. Bueno, yo me llamo Aliocha Villamizar, soy de la Universidad Nacional. Empecé en el taller de la universidad hace como 2 años, toda la era de La Flaca. Y nada, yo empecé a contar porque sentía que había pues cosas que se tenían que decir y qué mejor que decirlas bien. Y pues me interesa mucho contar como, no sé, todo lo que valga la pena ser contado, todas las historias que pues le dejen algo a las personas, que los dejen pensando, o los dejen estupefactos, o felices, o tristes, algo. Me metí a este taller porque, pues primero, pues para aprender mucho, y segundo porque hace un tiempo, especialmente desde que empecé la narración, tenía como una historia, digamos, para la que no estaba listo, y que en esta oportunidad quiero pues poder concretarla y poder ya sacar la escena. Y pues no sé qué más decir. Creo que eso es todo. Bien, no, gracias. Gracias, Aliocha. ¿Tienes una idea de montaje específico? Sí, se basa en una película que se llama The Men of the Earth, que es la historia de un tipo que nace hace 14.000 años y no muere. O sea, sencillamente es un hombre mortal, es un hombre normal, pero pues su cuerpo sí se va renovando. Y el tipo sobrevive y pues al final tiene una historia larguísima de 14.000 años que ha vivido por toda la humanidad. Entonces como que ese concepto me pareció tan, tan hermoso y tan chévere, pero pues no lo he podido concretar en una historia para contar. Bueno, muy interesante. ¿Esa película está en Netflix, o qué? No, creo que está en YouTube. Ah, bueno, pues que si la puedes compartir con nosotros, pues se la damos al grupo y ahí pueden surgir ideas, si quieres. Sí, ahorita la busco y la mando por el grupo de WhatsApp. Listo, listo. Nos falta Abel Julián. ¿Me escuchan? Buenos días. Mi nombre es Abel Julián Carrillo. Me siento afortunado y muchas gracias por acogerme al proceso. Al igual que una de los narradores que narró está congelando la imagen y el difícil. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí mejor. Listo. Por allá, Joan Carlos,
decía que era difícil pertenecer a espacios de narración. Y es verdad, o sea, llevo un cierto tiempo, recuerdo que con el maestro Juan Carlos, cuando estuvo enseñando en la universidad, estuvimos tallereándonos por allá en esa época, digamos que hace 2 años, maestro, como para no adelantarnos. Y en ese proceso hemos caminado un poco, pero adherirse a un espacio diferente al universitario contando cuentos es muy difícil. Ahora que me dedico, pues me dedico a contar cuentos hacia al sur de la ciudad, en Soacha y en Cibaté y en Granada y en otros municipios aledaños, y hago parte de la mesa sectorial de narración. Por ahí anda Sebas, que es uno de los integrantes de la mesa. Llevamos 3 años, pues, porque pues, el Festival Respira Palabra nace hace un largo tiempo, pero digamos que ha sufrido turbulencias como todos los festivales. La intención es ponerlo a tono con festivales de corte nacional y de corte internacional. Pues ya hay el presupuesto, ya está inscrito en un proceso local y pues sería chévere abrir las puertas. Y pues tengo un par de montajes ahí que están a punto de compactarse. No sé si se llamen montajes porque esa es la otra. Nosotros armamos unos espectáculos de muchos cuénticos que uno los llama montajes cariñosamente, pero que a la larga no pueden llegar a ser los espectáculos. Entonces, pues uno se llama Cuentos de Vereda y el otro se llama Cuentos para eróticos. Entonces, estamos ahí en el Cuentos de Vereda, son fábulas de animales y de tortugas y de conejos y de todas estas que de alguna manera se he entretejido a lo largo del tiempo, y el otro es cuentos detrás de la puerta de la casa, más o menos. Y pues, muchas gracias por recibirme. Muy bien, Abel, muchas gracias. Abel es un amigo de larga data, ¿no? A ver, nos conocemos hace años. Sí. Pero no hay que tenerle miedo a la trayectoria, mano, al tiempo. El tiempo fortalece al narrador, el tiempo fortalece al narrador. Afortunadamente estamos en un oficio en el cual el paso del tiempo es una fortaleza, no una debilidad. Entonces, eso es algo, digamos, que vamos también de pronto a mirar y a ver cómo el narrador es lo que hace también es que se va descubriendo a sí mismo, se va encontrando, va llegando a su propia voz, también va aprendiendo a resolver su cuerpo y sus cuestiones, por decirlo de alguna forma, y ahí es cuando se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Entonces, pues gracias a él por haberte inscrito. Realmente es muy, muy bueno tenerte en el grupo. Gracias. Listo. Orlando, no sé si quieres agregar algo a lo primero que dijiste cuando te di la palabra al principio. Sí, gracias. Pues aprovechando un poco también por las circunstancias, pues que ahora, escuchando a los compañeros, pues que algunos tienen una idea de un montaje, pues yo también traigo la idea de un montaje sobre un cuento africano, apoyado un poco con la música. Entonces, sería también, pues, a ver si puedo fortalecer esa idea. Así se puede hacer algo con eso. Y pues se verá en el proceso y aprenderé de ustedes y miraremos qué porque ahorita voy con a los ciegos, o sea, no sabía cómo involucrar en una narración la música sin que la narración sufra que haya cómo le digo, como que sea una que estorbe, no sé, diciéndolo vulgarmente, dentro de la narración, o sea, que la historia no vaya a sufrir nada y poder recrear eso musicalmente, no con esa solamente, sino pues con muchas historias más, como aprender eso también, ¿no? Y pues, no sería más con la expectativa. Bueno, perfecto, Orlando. Muy bien, bienvenida a tu propuesta. Yo creo que puede ser algo muy interesante. Aquí, en este espacio de laboratorio también vamos a tener la posibilidad de que probemos cosas, o sea, de pronto que
los otros 22, 23 compañeros que estamos aquí te vemos en un ejercicio muy corto y te damos opiniones. Más que para indicar, digamos, lo correcto o lo incorrecto, es para que tú encuentres también, digamos, qué tanto te muestra verdaderamente lo que estás intentando. En el programa que les envié se esboza un método, se plantea, digamos, una idea de método que es el ensayo, error, depuración y como puesta en escena. O sea, uno, digamos, pone a prueba unas tesis que tiene en lo creativo y en lo escénico y en la relación con el público, comprueba que tenía razón o busca o encuentra una nueva, digamos, ruta o un nuevo espacio. Entonces, digamos que es válido y este laboratorio es para eso, Orlando, para poner a prueba un poco la idea que tienes, que es muy interesante. Yo sé que a la gente le va a gustar mucho porque es una idea muy interesante. Entonces, gracias también por estar acá, Orlando. Y Laura, no sé si quieres agregar algo sobre tu idea de montaje específicamente. Sí, Laura, Micaela. Sí, somos dos Lauras. Sí, pues es narrar personajes de la historia, que yo ya me había metido eso en el bachillerato como directora de la biblioteca, como se trataba precisamente de llevar los libros y como los clásicos y una cierta tradición cultural a que los chicos se interesaran por ella, entonces la oralidad era un camino. Entonces ahorita es coger un personaje, son personajes de la historia colombiana, pues que de los cuales estamos aburridos, no encontramos en ellos ningún interés, ni ninguna gracia, ni ninguna vitalidad, y es hacer, volverlos vivos, y coger un personaje particular, que después lo menciono, y empezar esa historia a partir de lugares que hay en Bogotá. No me acuerdo quién mencionó, si fue Wendy, que le interesaban los relatos de la ciudad a partir de los espacios. Y un poco es eso, a partir de llevar ese relato de los personajes de la historia a partir de los espacios que todavía existen en la ciudad, muchas veces en ruinas, otras veces como museos, otras veces como estatuas muertas, y utilizar esos espacios y también ciertos objetos para animarlos. Pero no tengo mucha claridad sobre qué es lo que voy a hacer, porque yo solo he narrado así, nomás, con la voz. Bueno, pero muy bien, Laura. Mira que el principio del trabajo escénico es la incertidumbre. Ah, bueno. Decía el maestro Santiago García. El maestro Santiago García decía que cuando sabemos, si sabemos todo lo que vamos a hacer, ¿para qué lo hacemos? Sí, o sea, digamos que es un poco poner la idea, probarla y mirar a dónde nos lleva, ¿no? La incertidumbre es el principio de lo escénico, entonces es chévere. Muchas gracias también por estar. Bueno, Andrei y Mariana no han dicho su idea de montaje. Si quieren cada uno decirlo rápidamente, chévere. Vale, yo, entonces como les contaba, me interesa mucho la autoficción, entonces propongo un suceso ficcional en donde yo voy a buscar a mi abuelo para preguntarle por unos sucesos de la historia familiar que han sucedido, en donde pues a un tío mío lo desaparecieron, como no se sabe muy bien si fueron... no se sabe muy bien quién es un hecho confuso, como se cree que es cosas del narcotráfico. Otra cosa tiene que ver como con el racismo, como hay ciertas, y pues sí, como una parte de mi familia también es muy racista. Entonces como que me sitúo y hubo un rechazo cuando yo nací. Entonces hay como, tengo como fijas esos dos momentos de la historia familiar. Y me gustaría, pues entonces lo que me aparto de eso y lo quiero cruzar con historias de narración oral. Entonces, una de esas es El origen de los cantos, que habla también de una chica que es, es un cuento corto. Serían tres cuentos cortos cruzados como con tres recuerdos. Me interesa como ver una fusión entre esas historias, a ver cómo empiezan a resonar mutuamente.
Y como síntesis es como, bueno, este chico, yo en este caso, que va a buscar a su abuelo para preguntarle por pues esos sucesos de su vida pasada. Y mientras se encuentran, empiezan a contarse historias mutuamente como queriendo explicar eso que pasó. Y pues tengo la pregunta que me gustaría desarrollar en el taller, es bueno, ¿cómo se desarrolla esa relación ahí hacia adelante entre ellos dos? Eso sería. Bien, Mariana. Sí, ya. pues a mí me inquieta, uno de los temas y de mis búsquedas como narradora es el papel y el rol de la mujer. A mí siempre me ha interesado reivindicar y descubrir como cuál es el papel de las mujeres dentro de la historia. Y la idea que yo tengo para el montaje parte de un libro para niños, bueno, realmente no es para niños, es como para todas las edades, que se llama Érase una mujer, que está escrito por Vera Carvajal, creo que es la escritora, y me gustaría como tomar fragmentos de ahí para poder construir un poco y contar cuál ha sido el papel de la mujer a lo largo de la historia, a lo largo como del tiempo, y pues eso es como, no, realmente no sé qué textos, el libro tiene como 20 textos, todavía no he logrado encontrar como qué línea o cuáles me gustaría manejar, pero va muy enfocado hacia eso, hacia ver dónde está la mujer, dónde se ubica y qué cosas, o sea, qué cosas hemos hecho nosotras importantes dentro del trabajo y cuál ha sido nuestro papel, porque siento que muchas veces el papel de la mujer se ve relegado a una posición. O sea, sin sonar así como feminista y radical, pero sí he visto a lo largo de mi vida que generalmente se le relega a una posición menor, pues siento que tiene muchos aportes y muchas cosas muy importantes. Entonces, pues ese es como mi búsqueda, mi interés sobre todo. Muy, muy válido y muy del trabajo social ese planteamiento, ¿no, Mariana? Sí. Yo soy trabajador social también. Egresé de la Nacho allá hace ya algunos años. Oscar, no hemos escuchado tampoco tu idea de montaje, si quieres entonces decirla ya que lo enunciaste. Hablé al principio así como más o menos presentándome. Me quedaba como por decirles que, pues, yo cuento cuentos para muchos lugares, en muchos espacios, o sea, digo, como cierta diversidad. He contado cuentos en la zona rural, en la zona urbana, en colegios, en bares, en esquinas, en la calle, en el parque, en teatros, así como, pero he participado también en algunos festivales en Colombia y en Sudamérica, y siempre entre todo lo que he podido observar, a todos los narradores que he podido tener contacto, me parece a mí que la narración oral, uno de los efectos más importantes que tiene es el acto imaginativo. Entonces, mi idea de montaje es poder hacer imaginar a la gente, no más, ¿sí? Y esto, quiero trabajar con el cuento de El maravilloso Mago de Oz, de Frank Baum, que entre lo último que he leído, es como de esas narraciones que más contenido imaginativo logran tener, sí, que lo sumerge de plano a uno en esa experiencia de contemplación de ciertos objetos o imágenes que no aparecen en un escenario, pero que están como dentro de la mente de uno. Entonces, si alguien pues tiene alguna recopilación teórica sobre la imaginación o tiene algo de experiencia, pues bienvenido. Quiero experimentar también con eso de la imaginación, y para experimentarla no puedo solo, porque no puedo saber si la gente va a imaginar solamente cuando la gente le dice a uno que sí pasó algo o que no. ¿Ese? Pues muy bien, Oscar. Aquí está toda esta gente para decirte si nos haces imaginar o no. No, seguramente sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les voy a proponer en este momento que hagamos un receso, ¿les parece? Son las 11:05 de la mañana. Si quieren, volvemos a las 11:20. Hagamos un receso de 15 minutos. ¿Les parece? Entonces voy a... aquí Oscar Soto, sobre la teoría de la imaginación, vale la pena revisarlo. Bueno, ahí están, lo leo. Sobre la teoría de la imaginación, vale la pena revisar a los románticos ingleses, especialmente Keats. Bueno, ahí vamos acopiando conocimientos. Muy bien. Les propongo un ejercicio. Como cada uno viene hablando de su propio montaje y de sus ideas, si quiere cada uno de nosotros
puede hacer como una bitácora o una libreta de apuntes en Word, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Edison Andrei dio su idea y entonces yo digo, oiga, sería bueno que Edison lea este texto o vea esta película o esto. Entonces hagamos, si quieren, como una libreta de apuntes del laboratorio, donde no solamente pongamos como las sugerencias que nos puedan surgir para los compañeros, sino también un poco las impresiones que nos va dejando este proceso. ¿Listo? Les propongo que lo hagamos, pues obviamente voluntariamente, pero pues eso puede volverse también un insumo. Y a veces uno, digamos, como que deja pasar las ideas, no las anota, no las apunta, y después le pueden hacer falta. Entonces, lo que los invito es que de una vez vayamos abriendo esa libreta de apuntes del laboratorio para que tengamos también una ruta y un recuerdo, un poco una memoria de lo que vamos a vivir acá. Mario, ¿qué quieres decir? Tal vez podamos hacer como una sinopsis, cada uno chiquita, sobre la temática de los cuentos y lo anotamos en WhatsApp. Así lo tenemos presente porque no me acuerdo de todos los temas. Sí, yo tengo las de todos. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo, hago un cuadro y Lina se los envía por correo electrónico para que los tengan. Puede ser un cuadro como de Excel y ahí se les facilita un poco más la cosa. ¿Les parece? Listo. Entonces, si quieren, nos vemos a las 11:20 de la mañana. Voy a compartirles la imagen del festival para que no quede esta vaina en blanco. Voy a poner en pausa la grabación y nos vemos en 12 minutos. ¿Listo? Chao. Dime. Apago la luz de la cocina para que no. Gracias. ¿Es mi mamá? ¿Mi mamá? Allá está gente allí. Los tomadores con todo con fila. Todo con fila esa hora. Nada de ella.
Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Algo así, en realidad estamos todavía en el break, ¿no? Quedan 2 minutos. ¿Están por ahí? Sí. Sí, 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 Abel, por acá andamos. Ah, bueno, es que como veo una pantalla, y no los veía, no los veía. No, es que nos dieron un break hasta las 11:20. O sea, si tienes algo que hacer, tienes un minuto para lo que sea que sea. ¿En un minuto qué se alcanza a hacer? Por ejemplo, yo iré corriendo por un té. Eso tendría la cantidad de cosas que se alcanza a hacer en un minuto. Uf, son muchas. No, hay cosas que son importantes que en un minuto no. Por ejemplo, hacer pipí en un minuto no. Bueno, eso depende de ti, o sea. Eso igual ya es personal, hacer. Depende de la velocidad, o sea. Por eso todo depende de mí. Entonces, hay cosas como tomarse un tinto relajado. El de John Salas se ve muy chistoso ese fondo de pantalla. El maestro Orlando. La gente de la parla. Sí, señor, acá. Oh, y el bebé de Julián. Saluda y buenos días. Buenos días. ¿Y cómo están? Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Juan Pablo. ¿Cómo te ¿Cómo? Llamas? Martín. Ah, Martín. Sí, Martín. Este se llama. Ah, hola, Martín. Qué lindo. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Martín. ¿Los bomberos? Los vivos. Es que tiene una obsesión de últimas semanas con los bomberos. Qué chévere. Ay. Ya volvió. Hola. 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 Juicios, pues. Hola, hola. Te están saludando, di hola. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Cómo es con los dedos en dos? Sí, tiene razón, dos. Sí, sí. Toda la razón. Dile chao. Nos vemos ahora. Chao. ¿Te demoras? Mira, vas a mirar tus palabras también, ¿no? ¿Qué? Y tus acciones, mira tus acciones. Y tu tiempo. ¿Ya alcanzamos por el té? No. Para que no pierdas tiempo, mira, mira. ¿No? Ah, sí. ¿Té de qué? No se te escucha. Ya, es que tenía el micrófono apagado, qué pena. De frutos rojos. Bueno, ¿marca? Hola, otra vez. Tampur. Hola, profe. Entonces, si estamos todos, por favor, vamos abriendo las cámaras nuevamente. El tema de tener la cámara abierta es muy importante porque esto es oralidad. Y la oralidad, ustedes saben, bueno, todos lo saben bien,
tiene un principio fundamental que es también fundamento de la comunicación, que es la posibilidad de mirarse a los ojos. Pues no nos podemos mirar a los ojos porque estamos en presencia remota, digamos, pero sí podemos constatar que nos estamos viendo, que nos estamos escuchando, y en la géstica, es decir, la cámara abierta nos sirve para saber también cómo estamos, y eso es válido, ¿cierto? Es decir, si alguien necesita pararse, irse y volver, pues significa que está vivo, que vive en una casa, que tiene cosas que hacer, pero que pese a todas esas obligaciones y esas circunstancias vividas a diario, está dándole un tiempo a este laboratorio, o sea, nos está dando un tiempo a nosotros, ¿cierto? Entonces, no hay que tener miedo a pararse y salir un momento si es necesario, pero sí es importante tener la cámara para que nos podamos ver y sepamos, digamos, cómo estamos en su momento cada uno. Bien, todos hicieron la lectura del programa. Lina les envió el programa del laboratorio. ¿Todos tuvieron la oportunidad de hacer la lectura? No. ¿O alguien no pudo leerlo? Yo no pude leerlo, no alcancé. ¿No leíste el programa? ¿Tampoco leíste el libro que les envió Lina? Lina les envió un libro. Sí, la primera parte, donde está la historia. Ah, okay. Bueno, ese libro que les envió Lina es una idea de publicación que tuvimos el año pasado. Pues no pudimos hacer la publicación, pero nos quedó el libro. Entonces, pues es un libro que seguramente tiene muchos errores de forma. Algún día lo publicaremos y se puede mejorar seguramente. Pero decidimos usarlo para que ustedes lo tengan, digamos, como un primer insumo de este tema del día de hoy, que tiene que ver con la historia de la narración oral. Pero no quiero, digamos, desgastar nuestro tiempo. No quiero desgastar nuestro tiempo haciéndoles un relato de la historia de la narración oral en Colombia, porque eso es un poco un ejercicio que cada uno puede hacer. O sea, cada uno de ustedes puede indagar, buscar, encontrar. Por eso también se les envió el libro, para que tuvieran como un insumo específico para el tema de la historia. Y me gustaría saber en este momento, pues con quienes lo leyeron, quienes no lo hayan leído, pues lo miramos. Pues primero vamos a hablar un poco del libro, los que lo hayan alcanzado a leer, si tienen alguna observación o algún apunte, o si hay preguntas. Si hay preguntas, pues intentaremos solucionarlas, y si no las podemos solucionar, pues generaremos más preguntas, que también es un método válido. Y luego hablamos un poco del tema del programa, y al final del encuentro del día de hoy quiero que observemos un video, que espero que lo podamos ver bien, para que nos quede, digamos, como una pregunta abierta el día de hoy, si están de acuerdo. Entonces, ¿qué podríamos, o qué, digamos, qué tienen para plantear frente al libro que se les envió para la lectura, quienes lo hayan leído y la parte que hayan leído, lo que quieran, digamos, como plantear, si hay algo que plantear? Yo quisiera mencionar algo. Yo leí hasta el tercer capítulo del libro. Me parece muy interesante. Digamos, yo siempre tenía como el lío con la definición de cuentero, ¿no? Porque, pues, digamos, cuentero internacionalmente es una persona mentirosa. Yo siempre hablo de narrador oral. Y ahí dice que una de las definiciones, no recuerdo quién la... dice que en diccionario, bueno, que dice que es un cuentista, porque no narramos la historia, sino que hay un momento en que interpretamos, salimos del personaje, volvemos a narrar el hecho, pero personificamos la situación. Entonces me pareció como reivindicando el término de cuentero, ¿no? Porque narrador como tal, o recitar como tal la historia, no se hace, sino también es parte como de la actuación. Y viene pues la discusión de si la narración es parte del teatro, o el teatro de la narración, o si son lo mismo, si es un simbionte. Entonces me parece muy interesante ese capítulo específicamente, en el que plantea esto, lo que decía Grotowski del manejo del cuerpo. Esa parte me pareció interesantísima. Bueno, leí tres capítulos, no alcancé a leer más. Pues la parte como de la historia, que es muy interesante también, porque como tal es un arte que nace desde la universidad, ¿no? Nace como desde en el 80, 90, desde la Javeriana, y en cierta medida es muy juvenil, es muy como en ese proceso de la universalidad del conocimiento, ¿no? Que sale uno del colegio a abordar
el conocimiento máximo, supuestamente, pues en un área, independientemente pues de la visión de la universidad, si es profundizar en un tema o simplemente un título para trabajar, que a veces es el problema, digamos, uno, de ingeniero, uno sufría mucho eso. La ingeniería es para salir a innovar, la ingeniería es salir a crear, pero en el contexto colombiano la ingeniería es un título que le dan a uno para uno ganar buena plata en teoría. Entonces me parece muy interesante que aparece en escena el narrador, el cuentero, en ese ámbito, que es de como es de esa exploración de qué somos. ¿Somos estudiantes? ¿Somos los que vamos realmente a explorar el mundo, los que vamos a cambiar el mundo o los que vamos a laborar? Entonces, me parece muy interesante eso. El libro me parece que está muy bien hecho dentro de lo que leí. No, ya, eso lo quería decir eso. No sé, ¿alguien quiere referirse a lo que acaba de decir David? O vamos ahí, digamos, como generando... El libro está en construcción, David, y todos. O sea, eso es un libro, es una idea de una publicación que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estuvimos... Ese libro, digamos, yo siempre hablo de nosotros porque uno no hace nada solo, ¿sí? Es decir, siempre hay más personas acompañándolo a uno en los proyectos, en los procesos. Entonces, siempre por eso hablo de nosotros. En este caso, pues, con Lina, la productora del festival, también ella ha ayudado un poco como a impulsar esa publicación. Hemos indagado y nos dimos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, encontramos en tesis de grado de personas que son incluso narradores orales. No voy a decir los nombres porque no se trata de eso. Pero encontramos una serie de imprecisiones históricas. Es decir, hay varias tesis de grado sobre narración oral en Bogotá y en Colombia, pero esas tesis no indagaron realmente la historia del movimiento. Entonces nosotros encontramos que hay una necesidad de reconstruir esa historia. Para eso entrevistamos a Carolina Rueda, entrevistamos a Nelly Pardo, entrevistamos a Alejandro Campos, acudimos a la lectura de un texto de Oscar Corredor que él escribió para una publicación que hizo la Universidad Nacional. Hicimos, digamos, estamos como en esa indagación, ¿cierto? Pero, digamos, más allá de que quienes han investigado la narración oral no hayan sido muy estrictos o muy rigurosos en la reconstrucción histórica, sí todos coincidimos en que hay un momento en el cual surge la narración universitaria, que es a partir del taller que dicta Garzón Céspedes en la Universidad Javeriana, pero en realidad lo dictó primero, en la Universidad Javeriana, dicta un taller Jairo Aníbal Niño, pues que en paz descanse, era profesor de literatura, era profesor de la Universidad Javeriana también, y Jairo Aníbal lo que hace es que Garzón hace este taller en la Javeriana y hace también un taller en la Biblioteca Nacional, porque Jairo Aníbal Niño era director de la Biblioteca Nacional en esa época, ¿cierto? Entonces, el taller de la Biblioteca Nacional permitió que otros narradores, perdón, el Teatro Popular de Bogotá, ¿sí?, amplió un poco, digamos, la cosa y permitió que otros narradores como Nelly Pardo, como Carlos Pachón, ¿sí?, como personas que no formaban parte, digamos, del combo de las universidades, llegaran al movimiento, pero el movimiento surge como una expresión universitaria. Ese es un aspecto histórico que es muy importante tomar en cuenta. Porque es la universidad la que brinda una comunidad acorde a las necesidades de un narrador oral, ¿sí? Es decir, el contexto del surgimiento de la narración o del resurgimiento de la narración oral de historias en Colombia tiene que ver con una situación política muy tensa. Incluso el texto plantea una tesis que la puso ahí a rodar Jaime Riascos, que es un cuentero caleño que también de muchos años, creador de un grupo llamado Los Cuentófagos, que eran Jaime Riascos y Carolina Rueda, en el año 88, 89. Y él dice que los cuenteros cogieron mucha fuerza porque los líderes políticos no es que hubieran perdido fuerza, sino que es que a los líderes políticos los estaban matando. O sea, digamos que la contundencia de la narración oral como una posibilidad de expresión universitaria juvenil tiene que ver con la necesidad de la comunidad de escuchar a alguien que les diga algo, ¿sí? Y en este caso los líderes políticos no solamente estaban siendo,
¿cómo les digo?, presionados o acorralados por el establishment, sino que estaban también desgastados en su discurso. O sea, la gente estaba cansada de la violencia, la gente estaba cansada de la reiteración de la necesidad de una solución violenta a las condiciones, digamos, de inequidad de la sociedad. Y la posibilidad creativa de los cuentos permitió que ese público encontrara un lugar para ir. En la Javeriana los miércoles y en la Nacional los viernes, por ejemplo. En la Tadeo se hacía los martes, en la Universidad de los Andes era los jueves. Estamos hablando del primer, digamos, del albor del movimiento. Había una agenda de narración oral hacia el año 90-91, que ya era en cada universidad, cada día, y bueno, eso se volvió un boom. Pero tiene mucho que ver con esa necesidad de la comunidad de escuchar historias. Uno necesita que alguien le cuente cuentos. Era ya también una comunidad, digamos, desgastada del relato religioso, de la asistencia a la Eucaristía, por decirlo de alguna manera, y los cuenteros entran en cierta forma a habitar ese espacio necesario de que tenemos todos de que nos cuenten cuentos. Entonces, por eso lo universitario es muy importante, porque digamos que es el espacio universitario el que se presta mucho, ¿cierto?, para que la narración oral sea tranquila. Es decir, yo me paro en una plazoleta en la Universidad Nacional a contar un cuento y no va a venir un policía a decirme que me mueva de ahí, ¿sí? Yo me paro en una plazoleta en la Universidad Javeriana y ya por ser estudiante de la Universidad Javeriana tengo derecho a contar cuentos. De pronto no tengo derecho a hacer arengas políticas o a azuzar la revolución o ese tipo de cosas, pero sí tengo derecho a contar historias, porque el derecho a imaginar es un derecho irrevocable que no corresponde a ninguna forma política, ¿cierto? Y además de eso, es un doble filo el arte, porque el derecho a contar una historia nadie lo puede poner en tela de juicio, ¿cierto? Entonces, si el contenido del cuento es un contenido, por decirlo de alguna manera, subversivo, yo igual estoy respaldado por el hecho de que eso no es real. Eso no es verdad, eso es mentira, ¿sí? El más honesto de los hombres es el cuentero, que de entrada ya está definiendo que lo que va a decir no es cierto, ¿sí? El más deshonesto es el político, que dice que le está diciendo verdades, pero le está diciendo mentiras, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la narración surge en ese ámbito universitario porque es el más permeable a una práctica artística como la narración de cuentos. Hubiera sido difícil que en el 88, que es cuando surge la cuentería, alguien se hubiera parado en la plaza de Fontibón a contar un cuento y no hubiera llegado la policía y se lo hubiera llevado a la cárcel, ¿sí? Porque era un momento político muy difícil, o sea, veníamos de la guerra con Pablo Escobar Gaviria, había una situación, veníamos de la toma del Palacio de Justicia, el país estaba muy tenso, la circunstancia nacional era muy difícil, la gente estaba llena de tensiones, de miedo a hablar, de miedo a generar comunicación. Estábamos viviendo todo lo que fue, digamos, la masacre o la muerte premeditada de la gente que se había desmovilizado de las FARC, de los grupos políticos, digamos, de la izquierda. Hacia el 89-90 mataron a Galán, mataron a Pardo Leal, mataron a... Cuando se desmovilizó el M-19, mataron a Carlos Pizarro, ¿cierto? Todo eso influye, obvio, claro, si yo veo que a todo el que está hablando lo matan, pues me da miedo hablar, ¿cierto? Y el espacio universitario es un espacio, en cierto sentido, aforado porque es el espacio de la expresión, ¿sí? Entonces tú lo que digas en el espacio universitario, la universidad te lo permite, y por eso es tan importante la autonomía universitaria, porque la universidad te permite expresión y en esa expresión se construye cultura, ¿sí? Entonces los cuenteros, digamos, surgen en ese contexto y surgen en esa situación y luego viene, digamos, se desencadena como todo el movimiento que está escrito allí en el libro que está propuesto ahí. Bueno, pero eso es como para la precisión de lo que observas, David, de que es en el ámbito universitario, ¿sí? ¿Qué más podemos decir sobre el tema? Me agrada mucho la forma en que se escribió, está muy bien narrado y se retoman personas que solamente de forma oral se reconocían,
caso de del compañero y bien querido de la Nacho y de la Distrital, es que no se me escapa, Navarro, que pues a Navarro se le conocía por las sombras en ese proceso. Agradezco que lo hayan metido porque pues dejó como muchos planteamientos alrededor de los narradores. Creo que nos falta un poco sobre este narrador que nos contaba historias, que no hace mucho falleció, que también hizo parte de la Universidad Nacional, que hizo parte del espacio de cuentería no es Lourdes, ese es de Usaquén. ¿Mateo? Entonces, Mateo. Pues, Mateo. Alexander Díaz, Mateo. Sí, lo que pasa, Abel, es que el libro, hasta donde ha sido escrito, se ubica en el albor del movimiento, o sea, el primer momento del movimiento, o sea, lo que fue el movimiento como entre el 88 que surge y el 94, más o menos, es hasta ahí. Porque ya la otra parte del libro tiene que ver con el proceso del grupo en una nueva, o sea, con mi grupo y unos montajes que hicimos. Pero sí, efectivamente, esa otra hay que escribirla. Ahí entrarían, digamos, los otros personajes que llegaron después del 94, porque Mateo llegó más o menos como en el 95, 96 a la narración. Te explico para que sepas, digamos, eso. Ahí, y la otra, sí. Y, pues, no, digamos que hasta donde estaba me gustó mucho, sino que ese libro con sus 80 páginas puede ser un poco más extenso si lo quieres, y está muy bien dado. El otro pedazo que me gustó bastante es el remembrar muchos espacios universitarios que se han perdido, no sé si a favor de otro movimiento que surge, que es la comedia o el stand-up comedy, como lo podríamos ver en Colombia, pero digamos que hablábamos de la universidad pedagógica con el aeropuerto, hablábamos de la Perola, de la Nacho, hablábamos del espacio de la Javeriana, y yo recuerdo, por ejemplo, que la Central tenía un espacio que era el ajedrez, no sé si lo recuerdas, que se contaba mucho y lo perdimos. Ahí lo dirigía un muchacho que le decían el Indio. Estaba, la Distrital manejaba diferentes espacios en la universidad, en la sede del Vivero también tenía su espacio en la plazoleta y al frente de la Javeriana también tenía su espacio de narración, que eran como espacios universitarios que pues uno se movía, estoy hablando del 2008, 2006, que se movía. Creo que la CUM también tenía un espacio de narración y no sé qué pasó con él. Y los espacios que estaban ahí fuertes, que en un momento como que se desvanecieron, fueron las del Atadeo, que hace poco escuché que se había vuelto a reabrir el espacio, y el de los espacios de las privadas, como el de la Sabana, que también había un fuerte movimiento en la Sabana y en el Politécnico. Eso era como lo que, de alguna manera, entretejiendo un poco más de lo que dice el libro, que me parece muy interesante, que sí fue un espacio que surge como necesidad de la universidad, por decir, y que de alguna manera pues tocaría revisar esos espacios que no son no son las universidades, sino digamos como el Parque Lourdes, como el Chorro Quevedo, como el mismo Salitre, Usaquén, que también comenzaron a entretejer cosas, porque yo recuerdo que por allá para el año 98, no, si no estoy mal, el Chorro Quevedo contaba cuentos y muchos de los narradores que hoy conocemos pasaron por ahí, y que pues también hace parte de ese movimiento que pues sigue con la necesidad de contar historias. Bien, ¿quién más? ¿Laura iba a decir algo? Listo, Laura, dale. Sí, espero no estar repitiendo, pero me llamó mucho la atención lo que menciona el libro, que fue en una patria cansada de muerte, los cuentos ofrecen un espacio donde habitar, ¿sí? Donde estar.
pero al mismo tiempo, más adelante, pues se va viendo que ese espacio no es un espacio solitario, como yo misma mencioné ahorita y otros me tomaron el cuentero, es solitario, sino que realmente se vuelve un hacer político, ¿no? Entonces, todo este trabajo que hace Nelly Pardo de ir a las regiones, de darle voz a todas las personas, eso me pareció increíble. Ese trabajo que hace Carolina Rueda de ir al mundo y traer desde el mundo hasta Colombia, que es una cosa que a mí también, que tengo como en mi cabeza con relación a los cuentos, que Colombia es un poco ensimismada, como dice García Márquez en Cien Años de Soledad. Entonces eso me pareció muy interesante. La parte del libro que habla de la historia y ver ese trabajo en que está Juan Carlos, en que está Óscar Corredor, Carolina Rueda, Nelly Pardo, que es un trabajo de involucrar al país, involucrar las regiones y darles voz y prepararlos y educarlos. Eso me llamó la atención de esa parte del libro. Ya la segunda parte que tiene que ver con las obras, me confundo todavía en dónde está el teatro y en dónde está la narración oral. En dónde la narración oral ya es solo teatro, porque en la primera obra de La Malévola vi clarísimamente la división entre la persona que está narrando... El Bacán y la Malévola. Sí. ¿Sí? Mientras que en la segunda me parecía que además la vi en escena, porque esa yo tuve la oportunidad de verla en escena, pues me parecía que eso era teatro, que ahí no, que yo no podría llamar eso narración oral. Eso fueron como las cosas que me quedaron de esa lectura. Bueno, Juli, si quieres le hago un comentario a Laura, porque es que si no después se me pasa, ¿sí? Sí, Laura, el tema es el siguiente. Para quienes no han leído el libro, y bueno, para que cuando lo terminen de leer. Efectivamente, El Bacán y la Maleva es una obra que yo construí de narración oral, digamos que fue un proceso de creación que está descrito en un artículo también, que creo que se les compartió dentro de los elementos, o si no se les ha compartido, les voy a compartir ese artículo donde está la descripción de cómo se hizo ese proceso de montaje del Bacán y la Maleva, ¿sí? Y es narración oral, llamémosla neta narración oral. Ya el Cambalachero y su amante es una idea de montaje de narración oral con otros elementos escénicos. O sea, es una narración oral en la cual las luces aportan a la narración oral, la actuación aporta a la narración oral, la música aporta a la narración oral, el componente audiovisual aporta a la narración oral. Entonces es un montaje de narración oral con todos los otros lenguajes escénicos, digamos, implicados. Entonces, para que tengamos un poco más como el elemento de discusión alrededor del tema, porque lo podemos discutir, por supuesto, se trata de eso también en laboratorio, les voy a enviar el enlace de la obra para que esta semana quienes puedan la vean. ¿Listo? La ven. Hay un video, dura casi hora y media, creo que un poco más de hora y media el video. Entonces toca pues como con tiempito, ¿sí? Que tengan como tiempito y estén bien dormiditos, porque como fue la primera función, es densa, es larga, puede ser tediosa. Pero pueden, ahí ven, ven todo lo que es el planteamiento de una obra de narración oral desde nuestro punto de vista, por supuesto, ¿no? O sea, esto es nuestro punto de vista. ¿Cómo es una obra de narración oral en la cual se involucran los otros lenguajes escénicos? Y en cualquier momento pues podemos hablar de eso. Pero bien, muy bien, Laura, gracias. Juli. Listo. No, pues antes de entrar a la pregunta o a la cuestión que quiero plantear, como reforzando un poco lo que dijo Juan Carlos, lo que pasa es que yo siento que a veces en eso de lo que son las definiciones, pues eso es muy complicado entrar a definir lo que es una cosa u otra, porque pues yo siento que esos límites son difusos, como tratar de definir qué es un cuento, qué es una novela corta, pues hay cosas que a veces se pueden compartir y es súper complicado. Y siento que en la narración pasa lo mismo. Tiene obviamente un elemento narrado, pero pues también tiene muchos elementos del teatro, y siento que el mensaje más del libro es como ese, es como mostrarnos las posibilidades que tenemos al momento de la narración, que no es solamente lo hablado, lo que se cuenta, sino también de pronto otros elementos de pronto más cercanos al teatro, sin que deje de ser considerado pues un ejercicio interesante de narración. Y el otro tema que
que me parece interesante, pues de lo que habló el libro y de lo que habló Juan Carlos ahorita, es hablaba del momento político y muchas de las cosas que Juan Carlos decía que estaba en ese momento de la desmovilización del tema de la UP y eso, de cierta manera, a veces pareciera que la historia se repite y siento que el momento político histórico que estamos viviendo en el país en este momento vuelve a asemejarse como a ese momento de alguna manera. Estamos después de un proceso de paz en donde hay un montón de líderes que a diario mueren. Entonces como que se está, de cierta manera, como gestando otra vez como ese inconformismo. Eso como para dejarlo ahí como planteado para una discusión de pronto más adelante. Pero la duda que me surge y que siempre he tenido, Juan Carlos, es el tema, ¿qué hace falta para que de pronto la narración surja o salga de ese entorno universitario y se vuelva algo de pronto un poco más común, sobre todo como de consumo? O sea, que la gente sienta que ir a contar historias puede ser un plan tan válido como ir a cine, como ir a teatro, como, no sé, porque siento que de pronto en Colombia ese tema no surge tanto, los movimientos son de pronto un poquito aislados, no hay como, creo que todos al principio cuando contábamos lo que queríamos hacer, varias personas dijimos como que sentíamos que esos espacios se estaban perdiendo y con lo que estaba diciendo Abel ahorita, pues esos espacios universitarios se han perdido. Entonces, ¿qué hace falta para que la narración trascienda como de ese ámbito universitario y se vuelva como un plan o como se vuelva como una actividad como aceptada y entendida por la sociedad? ¿Es como que es la falta de historias, es la sociedad en sí o es... ¿O somos los narradores los que estamos cayendo como en lugares comunes que la hacen poco atractiva? Esa es como la pregunta pues que quiero dejar ahí. Bueno, Juli, te cuento, bueno, reitero, el texto se dedica al albor del movimiento, es el primer momento, ¿cierto? Hay un montón de historia que no se cuenta ahí, que no se ha contado, que bueno... Puede ser que en su momento cuando saquemos esta publicación sea una historia de la narración oral, ¿por qué no? Pero implicaría un ejercicio, digamos, más profundo de investigación, porque el movimiento, sí, lo que ocurre después es precisamente que ese auge de las universidades pasa a los espacios de calle, como el Parque Lourdes y como los narradores de Salitre, pero las narrativas cambian, por ejemplo, ¿sí? Entonces, usted en NASA, que es los narradores de Salitre, no puede ir a contarse el mismo cuento que se cuenta en La Perola, porque son públicos que necesitan historias diferentes, buscan cosas distintas. Entonces, un estudiante de literatura de la Javeriana va y se sienta en la plazoleta de arquitectura a escuchar un cuentero y pues estudia literatura y está almorzando, pues, con facilidad se escucha un cuento de Ray Bradbury, ¿sí? Pero un muchacho que está conquistando a una chica y la invita a Salitre Plaza un sábado por la tarde, no va a ir a escucharse el cuento de Gabriel García Márquez. Ese chino necesita es sentirse cool, sentirse en una circunstancia agradable, sentir que eres chévere. Y los narradores saben leer eso. Entonces saben que el público necesita ciertas cosas. Verbigracia lo que ocurrió en el Parque Lourdes. Ese era un público diferente. Era un público, el de Lourdes, por ejemplo, era un público que se conformaba de oficinistas, algunos ejecutivos, muchas secretarias, estudiantes del SENA, personas que iban a misa al Parque Lourdes, gente muy del común, digámoslo así. Entonces esos narradores tienen que construir unas narrativas, valga la redundancia, que le ganen al culebrero, que le ganen al vendedor de específicos, que le ganen a toda la oferta de la calle. Entonces son dos contextos diferentes, ¿sí ven? O sea, una cosa es la universidad, por eso yo les decía que es un espacio un poco aforado por la posibilidad de la expresión universitaria, ¿cierto? Pararse en la calle es diferente. Pararse en la calle implica que tú tienes que entrar en un juego de seducción que tiene que ver con informaciones muy cortas y específicas. Ganchos necesarios para que el público en la calle se pare a escucharte una historia, ¿sí? Entonces cambian las narrativas y como cambian las narrativas, el público se forma hacia, digamos, se forma un auditorio diferente. Entonces, ese auditorio de la calle es un auditorio distinto al auditorio de la universidad. El auditorio de la universidad es un auditorio más tranquilo.
El auditorio de la calle es un auditorio que tiene menos tiempo, ¿sí? Entonces, si yo voy para mi casa y voy pasando por el Parque Lourdes y hay un tipo ahí hablando, yo me asomo y miro a ver qué está diciendo. Si dice algo que me llama la atención, me quedo ahí un rato, ¿sí? Y si no, pues sigo para mi casa. Entonces, la angustia de ese narrador es lograr que ese oficinista se quede parado en ese ruedo, se quede escuchando la historia que está contando y luego en un momento le pague la función, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Son dos necesidades diferentes y eso conduce a una narrativa distinta y estructura unos relatos diferentes. Ahí lo que tenemos que, digamos, ver o pensar es la narración oral de historias como tal, donde se beneficia más. Uno diría que se beneficia más en el espacio universitario, que es el que permite que la gente escuche la historia con mayor tranquilidad. Pero ello no implica que ese espacio abierto de calle pierda validez. Al contrario, ahí, en esos espacios de calle, se formaron unos narradores increíbles que luego, nutrieron todo lo que ahora conocemos como la comedia en sentido, digamos, genérico, ¿cierto? Los comediantes de la noche, los cuentachistes. Todos esos espacios están llenos de personas que trabajaron en esos ámbitos de calle. Entonces, esas narrativas los llevaron a especializarse, digamos, en ese tipo de relatos. De pronto ahí es que vamos generando la distinción y encontramos que nosotros estamos buscando otras rutas. O sea, digamos, establecer unos auditorios que estén un poco más tranquilizados, más posibilitada la narración oral de la historia, y eso nos acerca más al teatro. Estamos más cerca del teatro, ¿sí?, que de la comedia como tal, si se tratara como de hacer esas distinciones. Jenny decía, por ejemplo, que a ella le gusta más el recinto como tal, que le favorece más el recinto, porque de golpe el recinto nos ayuda más a los narradores orales de cuentos, ¿cierto? Pero el recinto no tiene que ser solamente el teatro, puede ser el salón comunal, puede ser el velorio, ¿sí? Puede ser, digamos, hay muchos recintos. Entonces, eso es como para hacer como la precisión. Pero sí ha habido mucho, digamos, la narración ha tenido muchos momentos, sí ha ido a otros ámbitos, ha tenido momentos de masa. Nosotros, el Parque de la Independencia se llenaba de gente escuchando cuentos, y todavía cuando programan en el Iberoamericano se llena de gente contando cuentos. Nosotros hacíamos narratones en el Parque Nacional, por ejemplo, una como cada mes, y hacíamos festivales, y eso iban fácilmente 1,000 personas a cada función. En el Festival de Verano hicimos funciones también, donde alcanzamos a contar 3,000 personas. Entonces, digamos que hubo momentos del movimiento que son anteriores, pero no significa que no haya tenido como esas indagaciones o esas exploraciones por esos escenarios. Como para que ver que, reiterar que el libro habla desde del primer momento de la narración de historias, ¿sí? Mariana, tú pediste la palabra hace rato y luego viene Johan, que no levantó la manito del Zoom, pero levantó la manito propia. Sí, no sé, no estoy muy segura cómo bajar la mano desde el celular, así que si me pueden bajar la mano sería maravilloso para que no quede levantada. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, lo estuve revisando anoche, es que va como un recorrido histórico y de repente el recorrido se corta, como desde el 2010 para acá. Pues aparte de los apuntes, como un poco sobre tu trabajo, profe, y sobre Carolina y algo sobre Nelly alcancé a ver, pues no hay mucho más. O sea, yo no sé si fue como una especie de hueco, por así decirlo, generacional que se dio, pero yo sí me di cuenta que falta, o sea, que como que de los años recientes de historia es como si hubiera estado este pico de narración y de repente un hueco y otra vez pues venimos como esta nueva camada, entre comillas, de cuenteros. Eso me generó muchísima curiosidad, pues porque también un poco mi experiencia ha sido que todo el mundo habla como que hubo un hueco, hubo años donde no había nuevos cuenteros. Entonces, pues no sé, ahí qué pasa. No sé cómo si ahí si no, no se han sentado. O sea, el trabajo está incompleto. Te reitero, o sea, el trabajo está incompleto. O sea, realmente, digamos, el texto que escribimos va desde el 88, más o menos como hasta el 94. Es más o menos eso. Y ya después se dedica, es como a hablar del proceso creativo nuestro, personal, ¿sí?
Entonces, sí, claro, bueno, es digamos que se abre aquí la posibilidad, sería un proceso de investigación muy interesante reconstruir toda esa historia. Ojalá que lo podamos hacer nosotros. Y nosotros digo, nosotros como Grupo Luna Nueva, o con ustedes también lo podemos hacer, ¿por qué no? Puede ser un propósito investigativo de grupo, reconstruir esa historia. Es muy importante, muy, muy importante que la historia quede resguardada en algún lugar, ¿sí? La discusión sobre la memoria es que la memoria nos permite, digamos, no cometer los mismos errores que se han cometido, ¿cierto? O no volver a conductas que van en contravía nuestra. No es que en la narración se hayan hecho cosas malas, no. Es que es importante que el muchacho que llega, digamos, a la cuentería hace dos años tenga donde entender que esto es algo que pues viene de tiempo atrás. No porque haya que reconocer a gente, sino porque es importante que una labor que se basa en contar historias esté llena de la historia. De otra manera, sí, se generan como esas interpretaciones que puede ser la misma que tú estás planteando, del vacío. Hay un vacío. Efectivamente, hay un vacío histórico en nuestro oficio de narración oral porque no se ha hecho esa investigación. Hay que hacerla. Hay que acopiar esa memoria. ¿Sí? Listo, entonces vamos con Johan y luego viene Jenny. Hablando pues concretamente de las obras que aparecen en el libro, pues, hablando del Bacán y la Maleva, a mí me llamó bastante la atención un fragmento que encontré en el texto, que hacen como una similitud entre la Maleva y Penélope. Entonces dice que estaba ella con su bolso de piel marrón, zapatos de tacón y vestido de domingo. Para mí eso siempre fue una canción de Diego Torres. Pero entonces, al final de este texto, citan esa Serrat. Y yo decía, ¿por qué Serrat? Entonces, efectivamente, fui e investigué. Y Serrat es el original autor de este disco. ¿A qué voy con eso? Que siempre es importante el trabajo de investigación, ¿sí? Porque, independientemente de que nosotros narramos, podría ser cosas ficticias o que de antemano le estamos diciendo. Debe haber como ese respeto o de pronto esa conciencia de que lo que le vamos a decir a las personas puede faltarle al respeto a alguien si esa persona detecta que en cierto modo yo le estoy mintiendo de una forma grosera. Yo podría decirle a cualquier persona que esa es una canción de Diego Torres, pero realmente si la persona es un poquito pues más longeva o demasiado, me va a decir, no, esa es de Serrat, usted está loco y lo que me está diciendo no tiene argumento. Entonces ahí yo quiero como dar como esa importancia a lo que sí es la investigación, porque considero que sí es importante, independientemente de que lo que yo escriba sea de mi autoría o que yo me considere un escritor independiente, siempre es importante la historia, como ya lo decía el profe Juan Carlos. Creo que la historia, aunque ya haya pasado, es lo que nos ayuda a seguirla reescribiendo hoy día. Ese es como el aporte que quería hacer en cuanto a lo que leí pues de las obras y demás, y de la misma historia que aparece en el texto. Chévere, Johan, lo que dices, porque esto se trata también de hablar de lo que implica narrar historias. O sea, el narrador de historias tiene un compromiso con su comunidad. Digamos, cada uno y cada una de ustedes ya verá cuál es su comunidad, ¿sí? Su comunidad puede ser ese combo que se encuentra todos los jueves en la ESAP a escuchar cuentos allá, ¿sí? Esa es su comunidad, ¿sí? O su comunidad puede ser este grupo que nos encontramos los sábados de 9 a 1. Esta puede ser su comunidad. Pero como narrador tengo un compromiso con mi comunidad. Mi hacer no es un hacer. Por eso planteo, estamos más cerca del teatro que de la comedia. Porque la comedia corresponde más a un aspecto mercantil del arte, al mercado del arte. El teatro corresponde más a la investigación y a la construcción de un arte, ¿sí? O sea, digamos que son dos cosas distintas. Y en ese sentido, el narrador se debe a su comunidad y gran parte de esa responsabilidad es decir la verdad o acercarse a la verdad, ¿sí? Todos tenemos una verdad, todos tenemos una verdad, ¿sí? O sea, todos creemos que tenemos la verdad y pues todos tenemos la verdad, ¿sí? O sea, hay muchas verdades, pero hay unas que son objetivas. En este caso, lo que plantea Johan me parece interesante. Efectivamente, cuando yo hice esa obra, decía, Penélope espera,
¿Es Pera? No, es Penélope, con su vestido de piel marrón, sus zapaticos de tacón y su vestido de domingo. Entonces ahí cuando yo hago con su vestido de domingo, ahí yo estoy pensando es en Diego Torres, que es el que la canta así, ¿no? Yo no canto, obviamente, es evidente, ¿no? O sea, no, pasen por alto, por favor, ese esperpento que acabo de hacer. Pero el tema es que, claro, esa canción estaba de moda en esa época, cuando se hizo esa obra, por allá en el año 98, 99, y el referente era Diego Torres, pero el autor de la canción es Joan Manuel Serrat, ¿cierto? Y en esa presentación, Diego Torres es como el referente del narrador, pero el autor es Serrat. O sea, para Diego Torres también fue Serrat el inicial. Y esa es la verdad, ¿sí? Así a mí me gusta la versión de Diego Torres, ¿cierto? Entonces, eso es importante, digamos, como que plantearlo siempre. Debo intentar encontrar la verdad de la historia que estoy contando, porque de otra forma, el hecho de no saber que uno está mintiendo no lo justifica en la mentira, ¿sí? Digamos, mentir por ignorancia no significa no mentir. Y el narrador, pues, dice la verdad, ¿sí? Incluso en la mentira que dice. Es decir, si digo mentiras, lo que estoy diciendo es que soy bastante ignorante. Entonces, es como de eso que se trata, pero es muy chévere el apunte de Johan. Jenny, tienes la palabra. Gracias. Bueno, a mí me pareció muy entretenido el texto. No lo terminé porque lo empecé anoche, pero alcancé a leer hasta la mitad de La Maleva. Pero no me quiero referir precisamente a la obra, sino al tema histórico y en cómo está escrito y cómo se narra y toda esta cuestión. A mí siempre me ha parecido muy chévere. Y realmente le encontré mucho, mucho, mucho gusto a la lectura de este texto en particular, porque siempre había querido como explicar en casa y a mis amigos y demás cómo era el tema de la narración, ¿no? Porque pues una vez les dice a los amigos como, ah, yo cuento cuentos. Y son como, ¿y eso qué? ¿O qué? ¿O por qué? Entonces uno empieza a explicar desde su verdad, ¿no? Como, no, es que dícese de la tradición oral, donde las personas transmiten, y empieza como a contar sus realidades, pero digamos en mi caso particular, yo permanezco con muchas personas que vienen de intercambio, con estudiantes de intercambio, trabajo en una organización pues que está con los chicos que cada semestre llegan, y siempre voy a contarles la historia, y la historia queda así como medio mochada, pues por mi visión de... Y me pareció muy bonito poder tener como muchas herramientas ya un tanto más precisas de, hey, no, mira, es que hace tantos años existió tal cosa y luego pasó tal otra y luego conquistaron las universidades en las que ustedes están estudiando, y eso me pareció muy, muy bello. Entonces, además, disfruté un montón los apartes de Oscar Corredor, me reí un montón, pues porque uno ya, en la medida en la que ha compartido o asistido a diferentes espacios, empieza como a referenciar a quienes están mencionando en el texto. Entonces es como, ah, mira, tú estudias eso. Ah, mira, tú no termino. Ah, no sé qué. Entonces es muy gracioso. Esa parte me pareció muy entretenida. Me gustó mucho. Y siento que sí, el reto que tenemos en la actualidad es seguir con la historia, es seguir siendo fieles a y tratando de construirla todo el tiempo. Porque pues ya lo mencionabas, somos quienes cuentan historias, pero no podemos negar nuestra historia o simplemente dejarla a un lado. Entonces me parece muy chévere como el ejercicio de hacer memoria y de estar recogiendo esos grandes avances y esas grandes cosas que vamos haciendo. Entonces, hasta ahora me gustó muchísimo. Mi plan de la tarde es leer el resto del texto y bueno, en realidad lo disfruté mucho. Muy bien, Jenny. No sé si alguien más tiene algún apunte de la lectura o de lo que hemos hablado acá, si quiere alguien plantear algo. Yo sí soy más amigo de que abran las cámaras, es que yo siento la necesidad de ver a la gente, qué pena con ustedes. Yo sé que si dejamos como silentes los micrófonos, la transmisión se mantiene. ¿Listo? Bien, gracias por hacer eco de lo que digo. Bien. Yo quería hacer una participación, John Yara. Listo, Johncito, dale.
De pronto, hay inquietud sobre los baches que ha tenido la narración y como la historia en la cual ha transcurrido. Sí, también tuve un acercamiento al texto el día de ayer. Me pareció, inclusive la intervención que hice al principio iba referida a eso, como a la historia que he vivido como público en todos los festivales en los cuales he podido asistir. Me he dado cuenta que el proceso de la narración oral siempre ha tenido, ha tenido la necesidad de tener a alguien que apoye ese proceso. De pronto esos baches es porque no sé en qué momento de la historia de la narración puedo cometer una burrada al decirlo. Creo que en un momento lo cogió la Filarmónica, luego el Ministerio de Cultura, luego ha pasado como por muchas manos, pero no hay un padrinazgo que haya tenido como una constante de la narración, y eso ha hecho que de pronto los festivales no se hayan mantenido. Antes del Pura Palabra había una Abra Palabra, creo que es el de Bucaramanga, y sin embargo, y siendo Bogotá la capital de Colombia, no hemos tenido un festival que sea ese reconocimiento a nivel internacional. Hay algunos festivales, pero no está como la Abrapalabra de Bucaramanga, que creo que es como el más importante y que ha tenido en Sandra Barrera y en, no recuerdo el otro señor, bueno, hasta cierto punto, bueno, que luego tuvieron como una, se separaron, bueno, una separación ahí, Pacho Centeno. Vamos a tener a Pacho Centeno, el tallerista, en el festival. Bueno. Que es uno de los que ha mantenido la narración oral y esos grandes festivales, que es como uno de los más fuertes a nivel nacional. En Bogotá se abre un gran festival, primero que en el que yo tuve la oportunidad de estar como público, fue el Mil Voces, eso fue como en el 2008-2009, y de ahí ya vinieron, fue el Quiero Cuento, como en tres, cuatro versiones, pero no había la oportunidad a los narradores universitarios o los nuevos narradores, en el caso, en ese entonces, estaba la universidad, de pertenecer a sus espacios. Siempre habían como los mismos participantes. Y cuando se abrió la posibilidad, recuerdo mucho que yo participé en un concurso, me fue muy bien. Sin embargo, había alguien que tenía un acento diferente al mío, Y aunque no era, digamos, muy bueno, no era muy buena la estructura narrativa que él tenía, pasó al festival porque era más importante darle a ese festival la connotación de internacional, de que con un estudiante de otro país, que patrocinar el que estaba, digamos, naciendo en la universidad y que podía mantener esos espacios. Yo estaba en ese momento en la pedagógica, y el espacio fuerte era el Torreón. Luego pasó al aeropuerto, y luego pasó al P, luego pasó a sostener la caña, y ahorita creo que decían algunos que es el palabrarte, no sé cómo es. Digamos que eso como que la ha transcurrido, entonces no ha habido... Ahora lo está animando la parla. Ah, la parla, antes era sostener la caña. Antes era sostener la caña. Y han sido procesos donde siempre la narración necesita un padrinazgo. La Nacho sabe, pues lo tiene como presente y tiene como sus coordinadores de espacio. Entonces ha estado Juan Carlos Grisales, Martín Trujillo, Rafa López. Creo que hasta el mismo Oscar Corredor, no recuerdo muy bien. Pero siempre ha mantenido a alguien que esté ahí, o sea, que lo pase de generación en generación para que no hayan esos baches y que no hayan estos espacios así como que, bueno, ¿y qué? Ahora que queda en el limbo, ¿qué? También a los bares hemos perdido esos espacios, en los espacios no convencionales. Cuando yo vi que la narración llega a los bares, me quedo un poco sorprendido, porque ahora, con lo que decían ahorita, es un público diferente al cual uno tiene que ir a leer. Y no es fácil el espacio universitario donde están los muchachos que van a escuchar cuentos, al bar donde van pues los borrachos a tomar y a conversar y a hacer otras cosas, y es un público completamente diferente, y está el de la calle, que es otro que, como lo decía Juan Carlos, toca engancharlos, y uno no logra conectarse con el público en esos 10-5 minutos donde está ahí, uno lo pierde, y ese también sería una experiencia magnífica que cada uno ojalá pueda vivir algún día, porque es algo
algo, la calle es muy, muy difícil. Es una, o sea, mantener un público presente es algo muy, o sea, yo lo he hecho como 2 o 3 veces y, bueno, he salido avante en algunas, en las otras no, completamente, pero es una bonita experiencia, ¿no? La parte de eso. Quería agregar como eso a la parte histórica. Sí es importante de pronto que nosotros, ya que estamos como tan interesados, podamos continuar esa historia que plantea Juan Carlos y continuarla y darle como ese proceso de cómo ha evolucionado la narración oral. También ser los padrinos de los espacios donde estemos, bueno, ya sea coordinando o trabajando en narración oral, para no dejar perder. Ahorita sí se han perdido espacios universitarios. Yo no tenía presente que en la pedagógica había un espacio nuevo. La Perola creo que ahorita lo cambió, ya no los viernes, es los jueves, y ya no se hace en la Perola, sino se hace como en unos auditorios. Bueno, entonces uno como que se desconecta, porque el narrador universitario termina su proceso de formación y ya se dedica a otras cosas. Y es lo que nos ha pasado a muchos. Nos perdemos 2, 3 años, pero esto siempre te llama y uno vuelve porque esto es muy, muy chévere, esto es muy, muy bacano. Eso era lo que quería. Johnny, ¿en qué año fue que te cortaron la cara? ¿Y cuál era el otro cuentero? No, es que no quiero dar nombres, pero fue un festival que las eliminatorias las hacían en la Perola. La Perola estaba, ese día estaba a reventar, y de hecho ese día me llamaron para varios bares y para muchas cosas, porque me dijeron, oye, estuviste muy bueno. Y pues bueno, el cuentero que tenía un hablado más o menos así, ¿no? Pues el tipo lleva como 10 años acá trabajando en Bogotá, pues, o sea, pues, es más bogotano que yo, creo. Pero bueno, era darle el carácter internacional, que decir, no, el tipo que viene de Fontibón, que te va a trabajar acá, bueno, que... Y entonces se perdió ese proceso porque no tuve circulaciones ese año. Estaba, digamos que, pues subiendo en lo que era la narración, pero pues digamos que se me cortó porque prefirieron, claro, era el tipo que tocaba leer. Y bueno, inclusive de pronto de ahí ya, pues con tanta circulación va mejorando su punch, y claro, era pues más fuerte al que no tiene circulación. En el caso mío, pues yo ya solo era como en algunos sectores universitarios, y este pues cogió más auge. Entonces era mejor darle el auge al internacional que al chico de Fonti. Pero muy bien, muy bien, muy bien, John. Se trata de eso, ¿ves? Eso nos conforma. Tu narrativa está, digamos, permeada por esas experiencias. Está bien, es de lo que se trata. No está bien que te hayan cortado la cara. No sé si yo habré tenido algo que ver en eso, pero pues, cualquier día hablamos, nos tomamos un café, no hay problema. No, porque... Di, ¿qué? ¿John se fue? No. No, era eso. No, pero no, el festival era otro, era un festival alterno al Pura Palabra, que era el de Juan Carlos, era otro. Ok, listo. Maestro, una curiosidad, A ver, pero disculpa un segundito, ¿vas a hacer un apunte? Voy a hacer una pregunta. Pero... si quieres, dame primero, está Oscar, que estaba levantando la mano hace rato. ¿Listo? Y si quieres, luego te doy la palabra, ¿listo? Oscar, vamos. Justo quería, opinar algo con respecto a lo que decía el compañero, y es que esto, muchas veces, digamos, en un capítulo que debería, la verdad no tuve el tiempo de revisar el libro, pero si existe un capítulo donde hable de aciertos y desaciertos de la narración, debería incluirse tanto como un acierto, un desacierto, o sea, es el mismo fenómeno. Sucede que a lo largo de la historia de la narración se ha tenido una predilección por los narradores de otras partes del país, de otras partes del mundo, y no le hemos dado la oportunidad a los colombianos de trabajar como narradores orales dentro del movimiento de narración oral colombiana, prefiriendo siempre narradores de otras partes del mundo que trabajan con los recursos de los impuestos colombianos. Entonces, en ese sentido, debilitamos a nivel nacional el movimiento de narración oral
imposibilitando a los cuenteros del país a que participaran de esos espacios y de cierta manera empobreciéndolos también con un recurso que en primera instancia era de los colombianos, nada más. Gracias, Óscar, por esa opinión. Efectivamente, estamos de acuerdo, Óscar. Por esa razón, nuestro proyecto se revisó en el año 2015. Nosotros por eso lo revisamos en el año 2015. Porque nosotros hacíamos toda una inversión, una gestión para traer narradores que son muy buenos, digamos, internacionales, como pues, todos los internacionales estuvieron aquí en nuestro festival. Aldo Méndez, Bonifacio Fogo, Kiko Cadaval, bueno, todos, incluso Tim Bowley, Casilda Regueiro, hace muchos años. Bueno, mucha gente muy buena, internacionales. Pero llegamos a esa misma conclusión que tú planteas. O sea, ¿qué fortalece el movimiento? Que la gente de Bogotá vea narradores internacionales muy buenos o que los narradores bogotanos tengan la posibilidad de subirse al escenario en unas condiciones decorosas. Y como hemos experimentado y trabajado la narración de historias, sabemos que un arte se cultiva dándole la voz a las personas que lo trabajan. Entonces, por eso decidimos cambiar eso. O sea, por decirlo de alguna manera, el recurso con el que hacemos este laboratorio de narración oral nos permitiría traer un narrador internacional muy bueno. ¿Sí? Pero entonces no haríamos un proceso de 40 horas y ustedes no estarían, sino haríamos eso. Entonces, lo que hicimos fue cambiar esa perspectiva porque también encontramos que hay una forma de ser muy eurocentrista, culturalmente establecida, que tiene que ver con la idea de que lo bueno está afuera y lo propio no es tan bueno, ¿sí? Y para fortalecer nuestra identidad y nuestra cultura tenemos que aprender a entender los valores propios. Y por eso, digamos, estamos de acuerdo con lo que plantea Óscar. Me parece muy interesante el planteamiento porque efectivamente es a lo que atiende este proyecto y es la necesidad de que la gente en Bogotá cuente historias y que la gente que está contando historias tenga un escenario para hacerlo. Muy chévere tu planteamiento. Abel. Chaquen. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Abel, sería como que te quedes un poquito quieto. Para y cerca el módem. Como que se corta un poquito. El festival que hacía la Corporación Chaquen, ¿cómo se llama? ¿O se llamaba? Pura Palabra. ¿Pura Palabra? ¿Esa era la pregunta? Sí, señor. Bueno, listo. Bien, no sé si tenemos más planteamientos alrededor de la temática. Óscar, dale, Óscar Soto. Pues yo quería resaltar un poquito esa idea que se refuerza en el texto del movimiento de la narración oral en Colombia arrancando en las universidades. Porque el movimiento de la narración oral en Colombia ha sido, bueno, de la narración oral escénica particularmente, que es la que llega con Garzón Céspedes, ha sido siempre de una cultura más bien letrada y urbana, y es algo que todavía se sigue manteniendo y que da como un poquito de color a lo que es la narración oral colombiana frente a la narración que se hace en otros países. Entonces, esto me parece determinante porque sin duda condiciona mucho también de lo que está pasando en Latinoamérica. Entonces, es comprender que lo que está pasando internamente en Colombia, este movimiento que surge, que empieza a desarrollarse, que se traslada a diversos espacios, también va a terminar por influenciar notablemente lo que está pasando en otros lugares de Latinoamérica, en donde en Cuba, por ejemplo, Garzón Céspedes está tomando más elementos del teatro y está hablando más desde el teatro. Y en Venezuela o en Argentina, por ejemplo, como lo relata por ahí Daniel Matos, está habiendo un movimiento que está empezando a pararse en teatros, en salas, pero sigue siendo todavía de una tradición más oral, de una tradición mucho más rural,
y más enfocada hacia la enseñanza y hacia la promoción de lectura. Entonces, me parece muy chévere como resaltar las condiciones que genera el hecho de que en Colombia el movimiento haya nacido en las universidades y se siga cultivando en las universidades. Bueno, muy, muy interesante, sí. Efectivamente, pero digamos que nuestro proyecto que trabaja, Oscar, nuestro proyecto trabaja la necesidad de que la comunidad bogotana empiece a contar historias, o sea, que las localidades se vuelquen al escenario de la narración oral, precisamente para trascender esos límites que pueden ser, digamos, intelectuales, ¿sí? Pero lo que consideramos es que hay unas narrativas, o sea, hay unos relatos en los barrios que es importante conocerlos. O sea, que una forma de fortalecer el movimiento de cuenteros es que los cuenteros sean mucho más, digamos, del barrio como tal, ¿cierto? Que el barrio se cuente en los escenarios de la narración oral, eso nos va a fortalecer mucho. O sea, digamos que además del espacio de la Nacional o del espacio de la Javeriana, si hay un espacio comunitario en Ciudad Bolívar donde se cuentan cuentas cada 8 días, no hemos llegado a esos puntos, pero nos gustaría mucho llegar ahí. Y es que pudiéramos, por ejemplo, los 24, irnos a una narratón en Arabia, allá, con la comunidad de Arabia, por el único hecho de que esa gente escuche historias y ya. Eso fortalecería muchísimo el movimiento. Lo que pasa es que también nos toca trascender un poco la idea que se ha cultivado y que es, pues, por supuesto, una idea seductora, que es la de ser artista. Entonces, la idea del artista es la idea del reconocimiento, la idea de pertenecer a esa comunidad artística también, ¿cierto? Pero no desdice lo uno de lo otro. O sea, el ser artista no significa que tenga que estar desligado de mi comunidad. Entonces, también un objetivo nuestro es lograr llegar a esos relatos y que esos relatos lleguen a nosotros, ¿sí? Pues, como para complemento. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo y precisamente una cosa que resalto con esto desde que haya surgido en las universidades es precisamente que en Colombia ahorita se está empezando a abrir la narración a estos espacios y a construir más comunidad, y es algo que me parece muy chévere porque también es una forma de tomar raíces de narración oral que ya hay en comunidades latinoamericanas, en comunidades nuestras, y tecnificarlas un poco. Siento que la narración oral en Colombia es muy rica, no solo por el hecho de todo lo que ha surgido acá, sino precisamente porque de las universidades y de esa cultura letrada y urbana se ha empezado a construir comunidad y se ha empezado a abrir a otros espacios que comenzaron poco a poco en otros lugares. Por ejemplo, también me parece muy, muy enriquecedor, según lo que contaba la señora Laura, porque pues es muy chévere ver cómo la promoción de lectura en las bibliotecas y en los colegios aquí en Colombia se está abriendo también a la narración oral, cuando fue algo que en otros lugares pasó en el siglo XIX, por ejemplo. Entonces es esa apertura, empezamos en un punto en donde otros lugares apenas están llegando para abrirnos, y eso me parece fascinante del movimiento que se ha dado acá. Muy interesante lo que planteas, porque en la reseña histórica que hace Francisco Garzón Céspedes en un libro que se llama El arte de contar cuentos, él ubica el albor de la narración oral de historias en la práctica de los animadores de lectura, precisamente en esa época de 1800 algo, cuando se puso muy de moda los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos de Andersen. Entonces, bien, interesante ese tema, y de pronto lo tocamos en algún momento. Gracias, Oscar. Wendy tiene una pregunta. Wendy, por favor. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el tema de la reconstrucción de la memoria histórica. Entonces, a mí se me estaba ocurriendo enlazar ese tema con la memoria de los lugares. Entonces, mi pregunta puntual es si, digamos, es mejor crear un montaje a partir del lugar y hacer de cierta manera que ese lugar se vuelva un personaje relatando acciones que otras personas han hecho en ese lugar, o si es mejor hablar del lugar a partir de una persona. ¿Sí me hago entender? Pues tienes las dos opciones, es decir, el punto de partida es de lo que se trata también el laboratorio. Vamos a trabajar sobre cómo la idea, ¿sí? Cómo el proyecto del montaje
empieza a tomar forma, ¿sí? Entonces, una idea puede ser que el espacio cuenta historias. Ahí, digamos, tú indagas los espacios físicos, los espacios de ciudad, lo arquitectónico. A propósito del libro, Wendy, si de pronto no has llegado a esa parte o ya lo leíste, el Bacán y la Maleva tiene que ver con, hay un espacio que en el 98 era como el punto del centro de Bogotá, era como el punto de referencia, que es el centro comercial Terraza Pasteur, que queda en la 24 con séptima. La idea de ese montaje era narrar ese sitio, o sea, que el público cuando escuchara ese cuento se quedara con la sensación que uno tenía cuando se paraba en ese espacio de la ciudad. Era un lugar al que iban ejecutivos, estudiantes universitarios, gente de estrato 6, de estrato 5, prostitutas, piros, digamos, toda la argamasa que podría conformar la ciudad de Bogotá estaba ahí. Encontrabas desde el vendedor de bazuco hasta el chico que vive en el Chicó, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces era cómo contar ese espacio de ciudad en un montaje de narración oral, y eso es lo que esa obra busca hacer. Y para eso se construyen dos personajes que son el Bacán y la Maleva. Entonces yo te invitaría a que leas la obra y que de pronto hagas también como una idea, digamos, un desarrollo de tu idea. Busques, por ejemplo, una forma de indagar la idea es que establezcas primero cuál es el espacio que quieres contar, cuál es el lugar. El lugar es una casa. En esa casa, ¿qué lugar de esa casa? ¿Cierto? ¿Qué punto es? Y sobre ese punto, ese espacio que tú quieres narrar, que puede ser una casa o puede ser una habitación o puede ser una esquina o puede ser una calle o puede ser una plaza o puede ser un bar. Sí, digamos, el lugar, definirlo como muy, muy, muy bien. A partir de ese lugar, ¿qué te cuenta ese espacio? ¿Qué te cuenta ese lugar? ¿Qué te cuenta y cómo te lo cuenta? ¿Es el decorado? ¿Es el color? ¿Es a lo que huele el espacio? ¿Es que es oscuro? ¿Es que es luz? ¿Es que es un recuerdo mío? ¿Ahí me ocurren cosas o me ocurrieron cosas coincidentes? ¿Ese espacio por qué me motiva, digamos, a contarlo? Y a partir de generarse esas preguntas, entonces empezamos aquí a trabajar la idea, ¿cierto? Y ahí surgirán los personajes. Generalmente, a mí me gusta mucho la idea de que el espacio permita que los personajes lo habiten. Es como una práctica de construcción del guión cinematográfico que tiene que ver con que los escenarios van trayendo a los personajes, ¿cierto? Entonces, podemos como indagarlo en ese sentido. Te propondría eso, Wendy, inicialmente. Si quieres, define el espacio, haz este ejercicio de llenarlo de contenido con cómo es que te cuenta, por qué te cuenta, qué fue lo que pasó, ese tipo de cosas. Descripciones del espacio muy puntuales. Si el espacio es un baño, ¿cómo son los azulejos? ¿Cómo es la pared? ¿Hay un lavamanos o no hay un lavamanos? ¿Está deteriorado? ¿Es limpio? Todo ese tipo de descripciones te van a llevar a que la idea tome más fuerza, ¿sí? Y a partir de que la idea tome más fuerza, entonces vamos entrando en el escenario del cuento como tal. ¿Listo? Te propongo ya ese primero como para que vayamos trabajándolo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna? A ver, mira aquí. Listo. No sé si alguien quisiera decir algo más o decir un apunte. ¿Quién? Rafa. Yo. Rafa. ¿Tienes cámara? Justo de lo que... Sí, pero es que no la quiero poner porque siento que se empieza a caer la red y no la tengo. Bueno, dale. Estable. Dale, Rafita. Sí. Justo lo que decían ahorita con la idea de depende también de lo que se quiera hacer. Me parece una propuesta muy interesante la sesión 7, que se llama Ordenar la idea, formulación del proyecto de creación, porque justo es lo que siento que querían decir ahorita con no solo proponer lo artístico y las ideas, sino también cómo tratar de organizarlas y proponerlas, porque pues hablo desde mi experiencia personal. Por ejemplo, acá en Villamayor hay un teatro que pues uno ve que es muy bonito y donde se hacen muchas cosas, pero también es como saber cómo acceder a esos espacios
Y siento que pues es una propuesta interesante para poderla trabajar en esta sesión. O sea, también cómo saber acceder a los espacios que muchas veces están disponibles, pero no sabemos cómo acceder a ellos. No sé si tengas alguna retroalimentación, profe, que hacerme al respecto. Pero perfecto, pues es. Rafa, se trata de que indaguemos eso, de que miremos cómo, ahí vamos a tener, digamos, como la oportunidad de charlar sobre cómo llegar a ese tipo de escenarios. ¿Cuáles son las rutas? ¿Tiene que ver con la construcción del proyecto? ¿Tiene que ver con cómo se gestiona un proyecto de arte, de teatro? ¿Cuáles son, digamos, las instituciones que pueden ayudarnos a la gestión de un proyecto? ¿Y cuáles son los ítems que debe tener un proyecto de creación para que, en cierto sentido, tenga opciones cuando nos presentamos a una convocatoria? Todo eso lo vamos a abordar. Bien. No sé, si nadie más tiene planteamiento sobre esto, entonces podemos pasar a la última parte. Laura. Sí. No, después, sino aquí. No, solo una anotación, pero no sé si me están oyendo, porque aquí sale un cuadro. Y es que, no sé si paralelo, pero hay un tema que a mí me tocó trabajar como directora de esa biblioteca donde trabajé y donde empecé a narrar, que yo trabajé con memoria histórica. Entonces tenemos que tener en cuenta que no como parte de esa corriente que venimos hablando de la historia de la narración oral, artística, escénica en Colombia, pero sí paralelo se está dando todo un tema de narración oral alrededor del proceso de paz y de la guerra en Colombia. Y yo lo sé porque como directora de esa biblioteca, con los alumnos y con memoria histórica, trabajé todos los talleres que ellos están haciendo en las regiones para que la gente narre. Claro, es otra narración, porque estamos hablando únicamente de la narración de la violencia, de la narración de la guerra, pero me parece que tampoco podemos olvidar que eso hace parte de la narración oral en Colombia. Eso era nomás lo que quería decir. Sí, perfecto, estamos de acuerdo. Y ahí también hay una cantera. Hay un manantial de relatos que se está constituyendo. Lo que decía, no sé si Julián fue el que dijo que hay como un momento similar al de cuando surge la narración universitaria, es un momento similar. Entonces sí, seguramente subyace y saldrá a flote también en algún momento. Y lo podemos abordar aquí también. Mariana. Sí, con eso que decía Laura, pues desde el trabajo social, el tema de la memoria histórica, yo creo que el profe Juan Carlos también puede decirlo, es un poco de lo grande que se habla. Digamos que mucho de lo que se habla pues es la violencia en el país, y creo que también se puede mirar qué herramientas de la construcción escénica o pues de esta vuelta de la narración oral escénica se pueden aplicar a este tipo de contextos. Hay un par de proyectos, Laura, ahorita solo me acuerdo el de Cauca Cuenta, pero sí que hay otro par de proyectos en el país que trabajan, y hay un par de narradores que trabajan ese tema de reconstrucción de la memoria de la violencia. Hay unos que lo van como directamente con las víctimas. Yo he visto tesis de grado ahorita, pues más contemporáneas, que buscan darle a las víctimas herramientas, víctimas mal llamadas, que realmente ni siquiera se deberían llamar así, herramientas de la construcción escénica para que ellos vayan y construyan y puedan contar sus historias. Hay un montón de cosas súper interesantes que se están haciendo, y creo que a veces aquí en Bogotá nos quedamos como un poco en una idea de lo que es contar cuentos, siendo que hay otro universo completo, que es lo que ya estaban diciendo de lo comunitario, donde se puede explorar un montón de cosas que quizás no den fama y prestigio directamente. O sea, no vaya a ser como que sea el narrador más reconocido de todo el mundo, pero sí dan un montón de herramientas para la construcción de tejido social en la ciudad, que a mí, pues, comparto lo que dice Laura, a mí me parecería muy interesante si pudiéramos abordar. Ya. Perfecto, estamos de acuerdo, sí. Hay una narrativa, lo que pasa es que la narración oral de historias tiene también función social, ¿no? O sea, la narrativa nos permite liberar nuestras necesidades internas. Uno necesita contarle a la gente lo que le pasa, porque si uno se guarda todo lo que le pasa, eso genera estallidos.
Esos estallidos se inciden en el cuerpo, por supuesto. O sea, las situaciones de la vida, cuando no se exploran o no se comparten con las personas, se vuelven en el cuerpo situaciones incluso traumáticas, que pueden ser una enfermedad, ¿sí? O sea, uno somatiza. Somatizar es llevar al cuerpo lo que psicológicamente nos acontece. Entonces, esa psicología, en la medida que se exterioriza la historia o lo que nos va ocurriendo, la trascendemos, somos menos neuróticos. La neurosis consiste como en quedarse en esos rezagos históricos y no trascender de ahí. Hay gente que vuelve siempre a decir lo mismo. Hay gente que está resentida y resentida y resentida y vuelve al resentimiento, y es una neurosis constante que uno nos ve dando vueltas en círculo. Entonces, la posibilidad de decir lo que nos pasa, pues, nos libera también. Y es un ámbito, digamos, más de lo social y más de lo comunitario también, digamos, que tiene la narración de las historias, pero sí, muy, muy, muy al lugar. Bien, si quieren, vamos a la última parte del día de hoy. Ya todos lo leyeron, pero quiero compartirle a ustedes el documento, pues, que ya todos lo tuvieron. Voy a compartirles el programa para que lo podamos ver y así podamos... ¿Están viendo el programa? ¿Alguno me contesta, por favor? Que está cargando. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya, Mariana? ¿Ya lo estás viendo? No, a mí todavía me sale, pero puede ser desde el celular. Ah, okay. A mí me sale todavía, que está cargando también. Listo, bueno, vamos aquí. Voy a los contenidos. Antes de los contenidos, quiero detenerme en este espacio. No sé, ¿ustedes ven la manita de mi cursor? ¿Ven el cursor? Sí, se ve. Okay. Bien, entonces me refiero a este que dice: el espacio de trabajo escénico denominado Laboratorio de Narración Oral corresponde a la posibilidad de introducir a los participantes en la conformación de montajes de cuentería derivados del juego ensayo, error, aprendizaje, depuración y construcción de la obra. Este es, digamos, el método esbozado de lo que queremos hacer, ¿cierto? Es un juego de ensayo, error, aprendizaje, depuración y construcción de la obra. Es decir, el trabajo escénico no se basa, lo que le decía en algún momento a Laura, en tener certezas, sino al contrario, en probar lo que uno cree, lo que uno quiere, y en ese sentido, tener, digamos, la posibilidad de ponerlo a prueba, entender que hay un error en el planteamiento y del golpe llegar a otro lugar. Eso lo iremos entendiendo en la medida que vayamos poniendo como en práctica algunos ejercicios que vamos a plantear. La sesión 1, que es la del día de hoy, pues se trataba de que conocieran el proyecto y de que hiciéramos como una conversación sobre la historia de la narración oral. El próximo 27 de junio tendremos un encuentro con el tema. Para eso cada uno va a tener, bueno, a todos se les va a enviar como una guía el día lunes o martes previa a la sesión para que la desarrollen. O más que una guía, es como una sugerencia de actividad para que vengan preparados al encuentro, digamos, del laboratorio. Y tendremos un conversatorio con Hanna Cuenca, quien nos va a hablar un poco sobre el tema de ese día 27 de junio. El 4 de julio hablaremos de la ficción y de cómo se estructura, digamos, la idea, pero la idea en el sentido de ficcionar. Eso es muy importante, ese concepto de ficción es importante que lo trabajemos. Se trata de contar historias en serio, pero para eso es importante meternos en el mundo de lo ficticio, aprender a jugar a lo ficticio. La sesión 4, que es el 11 de julio, se va a tratar de hablar de los referentes, cómo lo exterior conforma el montaje que yo voy haciendo. Y tendremos un conversatorio con el maestro Alejandro Campos. La sesión 5 es el 18 de julio y ahí hablamos del primer relato. Para ese día ya tendremos, cada uno tendrá el primer esquema de su cuento o el primer esquema de su obra. Los tipos de esquema que podemos armar, pues los vamos a ver en la medida que vayamos, digamos, encontrándonos. Luego hablaremos de los lenguajes escénicos, es decir, todo lo que yo le puedo meter a una obra desde el teatro o desde la exploración del espacio o del trabajo,
¿Y cómo sería mi obra soñada? Si yo soñara o tuviera la posibilidad de hacer mi obra como la sueño, ¿cómo sería? Y tendremos un conversatorio con Fernando Rodríguez, el maestro de la ESAP. En la sesión 7, ordenar la idea, que es la formulación del proyecto como tal. Ahí hablaremos como de los ítems, digamos, para la formulación del proyecto. El 8 de agosto ya empezamos a tener como las muestras, digamos, del proceso de cada uno. Van a ser pequeñas muestras, digamos, de 5 o 10 minutos de montaje sobre lo que hayamos avanzado a lo largo de este proceso y como retroalimentación. Ahí vamos a hacer lo que se llama taller específicamente. Y ese día 8 de agosto vamos a hablar del montaje escénico y de cómo se hace, cómo se estructura la composición de la escena. Sí, vamos a hablar del cuerpo en el espacio escénico, las connotaciones del color, cómo es que la luz nos permite hacer algunas cosas y todo ese tipo de cosas. El 15 de agosto hablaremos de, bueno, tenemos también muestras de los participantes y los aspectos técnicos de la imagen, de la puesta en escena, perdón, y es la imagen como estética y narrativa y la importancia de las luces. Entonces ahí vamos a hablar del tema, una cosa que en las artes escénicas es muy importante, que es lo que se llama la dirección de arte, y es el color como algo que expresa mucho en la puesta en escena. La sesión 10, que es la última, tendremos las últimas muestras de participantes y haremos como una evaluación y una proyección futura del laboratorio. Y ya para ese día esperamos tener, digamos, como la definición de quiénes van a tener el apoyo del proyecto para su montaje que presentarán en el mes de octubre. Entonces, en general, digamos que ese es el programa y me gustaría pues saber sus opiniones. Si tienen alguna énfasis que quieran que hagamos especial de los 10 temas o bueno, lo que sea. Aquí, a ver, veo David, un momento. Tengo una pregunta en cuanto al montaje, dice David. Listo, David, haz tu pregunta. Sí, ¿tiene algún límite de tiempo el montaje? O sea, digamos, un mínimo. Digamos, yo puedo pensar en un montaje que dure 40 minutos o un montaje de 15. ¿Cómo tenemos el manejo del tiempo ahí? Digamos que nosotros concebimos el montaje como una puesta en escena que dure media hora mínimo y de allí en adelante, digamos, que se vaya conformando. Okay. Aunque una obra puede ser una obra de 15 minutos, puede ser una obra de 5 minutos. Eso depende ya de la indagación artística. Para este proceso, estamos pensando en que sean montajes de mínimo 30 minutos y de allí en adelante, digamos, hasta donde lleguen. Personalmente, mi opinión, mi punto de vista es que una obra, digamos, entre los 50 y 60 minutos es una obra precisa, entre 50 y 60 minutos. Alguien que dure más de una hora sosteniendo el público y manejando, digamos, un concepto de obra, porque eso es otra cosa que vamos a ver, ¿qué es una obra? De golpe no todo lo que uno hace escénicamente es una obra, ¿cierto? Entonces, alguien que dure más de 60 minutos con una obra, pues la Royal Shakespeare Company, ¿sí? O los montajes del Jorge Eliezer Gaitán, del Colón, ¿sí? Pero digamos, más de una obra, eso tiene que ser un artista bien talentoso, o sea, alguien muy cualificado. ¿Sí? Entonces yo pienso que una buena medida es entre esos 50 y 60 minutos, pero pues digamos que es mi humilde opinión y lo podemos también como comprobar y ver. No sé si haya otra opinión. A mí me interesa particularmente la relación entre el narrador y el espectador o el público, ¿sí? Como en esto que en un momento mencionaba de cuál es la particularidad de la narración oral en ese encuentro conversacional también, como que es una charla, pero pues es una charla que nos lleva a otro lugar de la imaginación. Y cómo pensarnos eso, como esas particularidades y en términos técnicos, cómo podría potenciarse esa relación ahí. Perfecto. Pues ese sería un tema que me interesaría. Bien, Andrei, lo vamos a abordar, se llama la proxemia. La proxemia es un concepto que atiende, digamos, al arte teatral y a las artes escénicas y es la relación cerca, lejos, digamos, de los cuerpos en el escenario. En el caso de la narración oral de historias, nuestro postulado es que la proxemia es con el público,
Es decir, hay dos actores en la narración oral, el narrador oral de cuentos y el público. Son dos actores. La interacción, como tú lo explicas, es del narrador oral con el público. Y esa relación proxémica, o esas, digamos, esas leyes de la proxemia, se aplican es con el público. Entonces, lo vamos a abordar, por supuesto. Y si tú tienes algún desarrollo sobre eso, también chévere, bienvenido, lo podemos compartir. Yo tengo una pregunta. Quizás en el desarrollo del taller encuentre que algún compañero tiene la misma voz o digamos el mismo estilo. ¿Se puede lanzar una propuesta a dos voces o a tres? Bueno, no sé, o grupal o ahí digamos la propuesta va encaminada solo a narración unipersonal. El espacio de laboratorio, John, está abierto para que construyamos en el laboratorio. O sea, tú. Es decir, si sale un cuento entre tres cuenteros, dos cuenteros, a varias voces, si sale un cuento en el que hay unas voces en off y otro que está narrando en escena, pues todo es bienvenido. Depende, digamos, como del proceso y como lo planteen. Y aprovecho también, John, para mencionarles a todos, esta aula de Zoom por la que estamos haciendo esta sesión. Del laboratorio, es que acabo de entrar otra vez, esperen un momentico, es que video, sí. Esta aula de Zoom ha sido abierta para el laboratorio, o sea, está también a disposición de ustedes. O sea, la tenemos 24/7 durante todo el laboratorio. Es decir, si se quieren reunir y no tienen un lugar para reunirse, necesitan un espacio, esta aula de Zoom está a su disposición. Entonces, simplemente se comunican con Lina o escriben un correo electrónico. Y dice, mire, queremos reunirnos para hablar sobre una idea de laboratorio, tales y tales personas tal día. Programamos la sesión de Zoom y, por supuesto, pueden hacerlo con todo gusto. ¿Listo, John? Como para que sepan todos que está a disposición de ustedes el aula. ¿Listo? Y para la gente del laboratorio. También para hacer funciones, si quieren que, si se les ocurre que armemos una función en grupo, en combo, podemos hacerlo. Esto creo que soporta como hasta 300 personas, 500, una cosa así, no sé. No tengo ese dato exacto, pero bueno, aquí podemos armar combos también para hacer funciones. Yo tengo una pregunta. ¿Podemos utilizar diferentes herramientas artísticas que tengamos o solamente nos vamos a dedicar a la narración oral para contar cuentos? ¿Qué llamas herramientas artísticas tú, Rafa? Pues es que dentro de mis ideas, ¿no? Sabes que al principio, pues tengo muchas propuestas musicales y por otro lado, quisiera tener como aprovechar herramientas como máscaras o cosas así como para crear un personaje o es demasiado. Lo mismo que le decía a John, estamos completamente abiertos a que explores lo que te parezca. Lo importante es que podamos, que permitamos que la idea dialogue como con la impresión del grupo para que se fortalezca. ¿Listo, Rafa? Pero todo completamente abierto y válido. Listo, profe, muchas gracias. Bien, no sé si alguien más quiera sugerir algo más. Si están de acuerdo con el programa, bueno, también, digamos que eso es de lo que se trata también. Johan, dale. Bueno, pues, de pronto, redundando a la pregunta que acaba de hacer nuestro compañero, pues, digamos, yo tengo pensado una propuesta donde se involucran imágenes, no de pronto para cortarle al público esa capacidad que tenga de imaginar, sino de pronto más como para darle una idea más acerca de los personajes que voy a representar. Entonces, pero no sé qué tan válido sea, digamos,
de pronto ir narrando la historia y de repente ir proyectando una que otra imagen. Digamos, si es en esta plataforma, pues se podría hacer con compartir pantalla y demás. Sigue siendo el narrador quien lo hace, pero ya una imagen o algo así encajaría aquí, o si es válida esa propuesta, es más como mi duda. Todas las propuestas son válidas y lo que vamos a hacer es precisamente ver tu propuesta para retroalimentarla, o sea, para que la idea se fortalezca, digamos, crezca. ¿Listo? Entonces tendremos, en un momento lo veremos y el grupo te planteará, digamos, lo que le parezca. ¿Alguien más? Veo a Mario como meditando, ¿no? Mario Montenegro está como meditando, ¿quiere como decir algo? Yo creo que sí, no sé si ya lo dijiste y tal vez no escuché, pero ¿el montaje es una idea virtual o sobre escenario o ambas? En este momento el tema es, digamos, del laboratorio lo hacemos virtual, pero la narración oral es en el escenario teatral. Espero que esta situación de confinamiento y de cuarentena nos dé la posibilidad de que antes de que termine el laboratorio hagamos una o dos sesiones en el Teatro y los Mágicos, que lo tenemos a disposición para el proyecto. Y allí podríamos explorar, digamos, más cosas, ¿sí? Pero pues depende como de la normativa. Pero el montaje, Mario, tú lo piensas es para tu público, o sea, obviamente para el espacio de cuentería de la Nacional o para un teatro en el que te quieres presentar, porque ese es el espacio natural de la narración oral de historias. Si alguien quiere, digamos, probar una narrativa oral desde lo audiovisual y para ese tipo de escenarios de redes, pues bienvenido también, se puede. Pero la idea sí es que acudamos más a la narración oral y a su naturaleza. ¿Listo? Laura. Laura, si quieres, di la pregunta. Ok, ¿puedo editar mi presentación final para, digamos, los efectos de audio y demás? Sí, claro que sí. ¿O tiene que ser, digamos, la muestra obligatoriamente en vivo y en directo y yo aquí estoy, play, stop, hablo, chan, es lo ideal, pero cada uno estructura su propuesta. Digamos que vamos a irlo viendo. Ya tú te darás cuenta también de qué es lo más apropiado, pero lo ideal sí es que hagamos una narración oral. Eso es, en otro momento, digamos, les podremos ver como ejemplos de narraciones orales que también vinculan lo audiovisual y podremos sacar, digamos, como conjeturas. Pero en este momento todo es válido y todos estamos abiertos a lo que cada uno quiera plantear. Ok, sí, sí, realmente no es tanto por el cambio de imágenes, sino más por sonido, por efectos de sonido que me gustaría implementar dentro de la narrativa, digamos, bueno, en vez de como hacer modo ambiente, algo así. Bueno, pero perfecto, bueno, igual perfecto. Lo podemos estar mirando. Listo, se entiende, bien. Bien, no sé, ¿alguna otra opinión? Compañeros, David. Bueno, yo tengo otra pregunta, ¿no? En el caso, digamos, de una de mis propuestas, yo necesitaría un piano. O sea, yo soy pianista, yo tengo un piano, pero es piano grande, vertical, yo no puedo cargarlo para todos lados, ¿no? Digamos en el caso de si se llega, cuando se llegue a hacer, confiando en Dios que todo se mejore rápido, y se llega a hacer, digamos, en Hilos Mágicos o en algún otro teatro, digamos, yo estaría limitado que si en ese teatro hay piano, puedo hacerlo. Entonces, digamos, ¿qué podría hacer? ¿Hacer otro montaje? O sea, tu puesta en escena no puede ser con un piano que se, de no, los que se transportan. Orlando quiere hablar. Teclado. Sí, digamos un teclado podría ser, pero necesitaría desde 7 octavas y como con ciertas características ya más profesionales. De esos chiquiticos Casio no me funcionaría. Entonces, digamos, okay, en ese okay, caso. Okay. Mira, David. Orlando tiene una opinión, a ver, Orlando. David, yo tengo un piano, mi hijo es pianista y tengo un piano, tocaría tener era el transporte. Yo te digo de octavas, te digo cuántas octavas tiene. Este es grande. Este te lo podría prestar ese día. Piano, bueno, ahí está solucionado. No, pues es un teclado en realidad, pero es de tecla fuerte. Ah, súper. O sea, es un piano grande. No, sí, eso se puede solucionar. Yo sé que necesita uno de pulsación, ¿cierto? ¿De tecla pesada o semipesada?
Exacto, semipesada, yo te averiguo bien, es un Yamaha, es un piano, yo te lo puedo prestar, podemos llevar, bueno, si pones el transporte. Ah, listo. Bueno, vale, muchas gracias. Listo, perfecto, ahí está. O si el día del ejercicio tuyo nos lo permite la pandemia, vamos a tu casa y te escuchamos tocar el piano. Bueno, sí, ahí buscamos campito para que quepan todos, sí. Bien, muy bien, muy bien. No sé si tenemos más opiniones. Bueno, entonces también podemos retroalimentar por correo electrónico, muchachos y jóvenes, chicos y chicas. David, bueno, ya hizo su pregunta. Laura, la puedo presentar en un video. Decía Laura, bueno, perfecto, ya creo que estamos todos. Entonces, les tenía o les tengo un último ejercicio. Tenemos dos opciones. Lo hacemos en este momento, digamos, compartimos ese último ejercicio. O les envío el video, lo ven, desarrollan el ejercicio y luego hablamos de él. ¿Cómo? ¿Qué les parece? ¿Qué quieren? ¿Qué prefieren? Pues es que quizás si lo vemos en este momento, más allá de la cuestión del tiempo o no, el sonido por Zoom quizás no a todos se les desarrolle bien. Yo consideraría, pues, mejor que lo enviases y nosotros, pues, podemos verlo con mejor calidad. Listo. Sí, yo también. Bueno, perfecto. Entonces, miren, sí, es... Dime, Mariana. Sí, es mejor. Bueno, ok. Les voy a enviar entonces un video, bueno, igual, está en YouTube. Supongo que todos lo conocen. Es Alberto Laiseca. Él es un escritor argentino, ¿sí? Es un escritor argentino que hace narración de cuentos en la televisión argentina, hacía narración de cuentos, y tiene una serie de cuentos narrados, sobre todo cuentos como de misterio, ¿no? Como de cuentos como de terror, cuentos que nos permiten observar mucho el énfasis o las bases de la narración oral, de escénica o de la narración oral que hacemos nosotros. Entonces les voy a enviar un video específico y unas pequeñas preguntas para que viendo ese video desarrollen esas preguntas. ¿Listo? Ese es el ejercicio básico. Y Lina les va a enviar también, yo creo que ya será el día martes en la mañana, una guía para que, bueno, no la llamemos guía, es que guía suena mucho como a escuela, ¿no? Digamos que una sugerencia de ejercicio para que lo hagan de aquí al próximo sábado. ¿Listo? Bien, quedamos muy contentos, no solamente con que se hayan inscrito, sino con el hecho de que hayan venido. Yo sé que van a salir cosas muy buenas. Nosotros tenemos más proyectos que estamos en este momento promoviendo y agenciando y esperamos tenerles buenas noticias la próxima semana de esos proyectos que estamos agenciando, porque seguramente vamos a poder vincularlos o vincularnos a más cosas que tenemos pensado hacer. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Hay posibilidades, como el aula nos lo permite, si tienen invitados, de que traigan gente, pero serían solamente invitados. Es decir, es como un juego de clase abierta. No sé si ustedes, alguno de ustedes, de pronto Andrei sí lo ha hecho. Es un esquema de las artes escénicas que se llama clase abierta. Entonces uno va al ensayo del grupo, el grupo hace el ensayo y uno lo que hace es que ve el ensayo, ¿cierto? Del grupo. Entonces si tienen invitados, personas que puedan estar interesadas, pueden invitarlos, nos comentan, les dan el enlace. Todos se inscribieron para la sesión de hoy, ¿verdad? Todos se tuvieron que inscribir, ¿cierto? Sí. Esa inscripción es por el tema del control de asistencia. Entonces, les pedimos que siempre sean muy juiciosos en eso y que cuando vayan a ingresar pongan su nombre completo o el nombre y apellido para que en el recuento de la sesión nos quede el registro de asistencia de todos, para yo no ponerme aquí a llamar lista y a ponerle chulito, digamos, a un listado de asistencia, ¿sí? Paola, ¿qué quieres comentar? Sí, es algo muy, muy breve. Bueno, son dos cosas. La primera es que, pues, agradezco todo lo que escuché hoy porque, pues, soy una persona que no ha tenido tanto acercamiento con este tema y sé que yo también voy a aprender mucho. Y lo otro ya es algo más, más,
formal. Con el fin de tener un, digamos que un consentimiento por escrito de parte de ustedes para seguir con el proceso de investigación y demás, en el transcurso de la semana les vamos a estar enviando un formulario en Google, pues que tiene como finalidad el tener el consentimiento de ustedes para poder pues realizar la sistematización de experiencia y continuar con el proceso. Eso era. Entonces, el consentimiento se llama consentimiento informado, ¿no? Informado. Consentimiento informado. Ese es el que nos permite comprobarle a las instancias que nos apoyan, como la Fundación y como el IDARTES, pues que ustedes conocen el proceso de investigación y que forman parte de él, ¿sí? Porque no se trata de nosotros aquí levantar unas informaciones y usarlos a ustedes como un objeto de investigación y no, ustedes deben estar de acuerdo, deben estar de acuerdo con eso, ¿listo? Laura creo que levantó la mano. Laura Vergara. Laura. Sí, querido. Quería preguntarte cuántas invitaciones podríamos tener al respecto. Pues resulta que yo tengo un pequeño semillero informal dentro de la U y pues los chicos, nosotros trabajamos a través de pues, la autoexploración, pero me gustaría mucho que pudieran adquirir estas herramientas y esta información. Entonces, sí me gustaría saber cómo cuántos de ellos puedo invitar o cómo... Pues, si quieres, generemos un medio. Entonces, el que quiera invitar a alguien, envía un correo electrónico. Ojo, correo electrónico, no por WhatsApp, sino por correo electrónico. Envías un correo electrónico diciendo, miren, yo para esta próxima sesión tengo estos invitados. Nombre y correo electrónico bien escrito, ¿no? Y nosotros le enviamos el enlace a la persona para que ingrese. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Sí, no creo que haya límite porque pues al aula le cabe mucha gente. Confiamos en el criterio de ustedes, que no se nos vaya a colar nadie que venga a sabotearnos las sesiones, porque está pasando mucho en Zoom que empiezan a poner videos pornográficos y bueno, un montón de cosas que no, pues digamos que este no sería el espacio, ¿no? Entonces... pues confiamos en que si ustedes invitan a alguien, es una persona pues que va a disfrutar del espacio, ¿listo? Aunque pues cada quien disfruta de la vida como quiera, pero aquí vamos a hacerlo con narración oral, ¿listo? Listo, compañeros, compañeras. No sé si alguien más levantó la mano, no me di cuenta, pero verifiquemos por si acaso. No, nadie más. Bien. Muchachos y muchachas, la sesión del próximo sábado estará hecha desde las 8:50 de la mañana para que entren a la sala de espera a las 8:50 y empezamos 9:00. Gracias por venir. Todos sus comentarios bien pueden enviarlos por correo electrónico. Gracias al equipo, a la Fundación, a Lidartes. Ha sido muy enriquecedora esta sesión. Que les vaya muy bien y que Dios los bendiga. Y si no creen en Dios, que los bendiga aquello en lo que creen. Mario, ¿qué quieres decir? Incluso tal vez se pueda abrir la sala 10 minutos antes, a abrirla para echar chisme y eso. Y así, sí, 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 claro, sí, sí. A mí me gusta el chisme. No, no, bien, bien, listo. A mí listo, también. Listo. Sí, yo desde esa hora empiezo a abrir la entrada. A mí también. Si, si quieres, no nos gustara el chisme, nos llevamos cuenta. Armamos la sala desde las 8:45 y a las 8:50 le doy de entrada a los que ya hayan llegado. ¿Listo? Bueno, listo. Eso. Bueno. Vale, gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Estén bien. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Bonito día y bonito puente para todos. Listo. Chao, gracias.